¿Qué tal, amigos de Radio Mix Valle? Muy buenas noches, bienvenidos de este lado a Terror en Corto, donde pues como cada lunes estaremos compartiendo nuestras experiencias más cercanas con el más allá. Me estoy acordando de la plática que estamos teniendo ahorita. Pues de este lado, sí, es que ya empezó el cotorreo chido, ya empezó lo rico de este lado, porque pues yo les escribí, yo desde que hice la, desde que hicimos el flyer, pues yo les comentaba de que iba a ser buena vibra. Iba a haber un chorro de risas, claro. Más aparte historias de terror. Y pues el día de hoy tengo el placer, tanto yo también de conocerlos, porque yo no los conocía personalmente, y de, aparte pues de presentarles pues a tres personas que ahorita andan muy metidos con el tema de el cómo empoderar y el cómo la gente puede conocer, acercarse, conocerse y saber un poquito más del tema sobre la diversidad sexual. Pero sin tanto rollo, así como que sin hacerlo tan, ay, como que tan rígido. Como que tan. Y estarse divirtiendo. Muy a pecho. Ajá, ¿no? Sí. Y como estar, que muy a pecho. Ah, pues yo no tengo. Pero y aparte estarse divirtiendo, estar estando chido con la gente. Y aparte, pues estar haciendo un chorro de talacha social. Pues con la gente que de repente les está pidiendo ayuda, con la gente que de repente dice, no, ya sabes que queremos hacer esto. Y pues que aparte no solamente que ustedes están tocando puertas, sino que ya también les tocan la puerta para jalarlos para varios lugares. Así entonces, es. Mis amigos, tengo el placer de presentarles pues a la Julia. Muy bien, bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos agradecidos que nos hayas hecho la invitación no, a tu programa. Gracias, te agradecemos. Y sobre todo tú, porque dices que vienes de ¿cómo se llama? De Calzada de Guadalupe. Ah, de Calzada de Guadalupe. Descalzado de Guadalupe. El número que no necesito. Soportó vientos y estoy acostumbrada a tu piña, mira. Como el príncipe encantado. Venía de pepenadora, pero ahora para el revés. Ay, la otra, luego echando su veneno. Ya no fue a la villa, ya fue. Tenemos también el placer de presentarles a Marquitos. ¿Cómo están, Marquitos? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa. La verdad es de que fue algo muy increíble que nos invitaras. Vamos. Hemos visto algunos de tus programas y la verdad es que nos interesaba, como yo le decía. Y le digo, la verdad es que pues ahora falta el escándalo de nosotros para ver, oye, a ver bien, qué pasa aquí, qué rollo. Tenía también que ustedes, antes de que pasara el año, o sea, ustedes ya tenían que venir a echarles papel. Claro, claro. Sobre todo porque no lo podemos dejar por desapercibido. Como se por debe, nada, ¿no? Del mundo, por nada del mundo. Como se debe. De... Pues claro, también les presentamos a Gil. ¿Cómo andas, Gil? Pues bien, aquí ando, ya sabes, yo ya estoy comiéndose la dona. De soltar el veneno. Emocionado. Como tiene que voy ser. Con todo. Como tiene que ser. Mira, hay unos que les gusta soltar el veneno, hay otros que, y otros que se les gusta comer. Que le coman el veneno. A otros les gusta comer el veneno. Que le coman el veneno. Que les gusta que nos saquen el veneno, pero es que también. Veneno va a haber. ¿Por qué no? Veneno va a haber. Como la de Valle, dice. Hasta para aventar para arriba. Aquí somos parejo. Eso es lo que no va a faltar. Pues mis hermanos, les presento a los chicos de La Push TV. Ellos tienen, pues por ahí, un programa de radio. ¿Cuánto tiempo tienen? Ya vamos para 4 meses, amigo. ¿4 meses? Sí, ya vamos para 4 meses y pues, gracias a Dios, pues ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Y en 4 meses, pues estoy escuchando que ya andan movidos, que ya los han convocado para certámenes, que ya andan en varias marchas, ¿sí? Que andan para allí, para acá, incluso que hasta... algunos activistas políticos los andan también buscando, sí, claro. Y para buenas cosas, ¿no? Bueno, yo dije, ay, no. Es que como son activistas, por eso ahí va. Entonces, mis hermanos, ahorita vamos a conocer quiénes son los chicos de La Push. Mientras, vámonos a unos comerciales también para que estén ustedes compartiendo lo que es esta publicación. Recuerden dar like a la página. Compartan, chicos, compartan. Soy la 32.1 y ahorita regresamos para seguir echando el cotorreo con los chicos de La Push TV. Ahorita regresamos. Con todo. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Hola amigos, yo soy el maestro Ro. Te invito a mi programa Opus Magnum todos los viernes de 7 a 8 p.m. aquí en Radio Mix Valle, donde tenemos temas de energía, de magia, de ocultismo. Y además, como ya es tradicional, el tarot en vivo. No se lo pueden perder. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle.
soy Tolino, te invito a sintonizar mi programa Tolino y Rodadas todos los viernes a las 8 de la noche por Radio Mix 32.1, el programa del motociclismo para el motociclismo. Y así que recuerden, acelerar motores. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. ¿Qué tal? Amantes del terror, les habla su amigo Mahoma Ortiz y te invito a ver Terror en Corto en Radio Mix Valle todos los lunes a las 9 y cuarto de la noche, donde estaremos contando nuestras experiencias más cercanas con el más allá. Estaremos contando también historias de terror, viendo videos paranormales y también dejándote sin dormir cada noche de lunes. Esperamos y recuerda, tengas dulces, dulces pesadillas. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Hola, ¿qué tal, familia? Mi gente, ¿cómo están? Les saluda Renny y quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1, donde pueden encontrar la mejor música y, por supuesto, pueden escuchar también mis temas. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes. Que viva México y muchas, muchas bendiciones. Ahí nos vemos. Hola, yo soy la Chichi y te invito a que no te pierdas todos los martes en punto de las 9 de la noche por Radio Mix Valle. Fiesta en la radio, porque no solo las fiestas son los fines de semana, sino también los martes. Comencé a probar el alcohol cuando cursaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos, solo que yo bebía más que ellas y ellos, y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo, 800 561 3368. Simposio sobre alcoholismo 2023. ¿Deseas saber más sobre esta enfermedad y las alternativas de solución? La Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Sección México, a través del Comité Permanente de Cooperación con la Comunidad Profesional, te invita, amigo profesional, este sábado 11 de noviembre a las 10 de la mañana en el auditorio Dr. Abraham Ayala González, en la colonia Doctores, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Dentro del Hospital General de México. Entrada libre. Te esperamos. Evento transmitido por Facebook a través de Radio Mix Valle 32.1. Alcohólicos Anónimos, caminando de la mano con los profesionales. ¿Qué tal, amigos? Los saluda su amigo el licenciado Jorge Rosales de Nacional Barra de Abogados Lex, para hacerles la invitación a que nos sintonicen en punto de las 6 de la tarde los días martes en su programa Hablando Derechos, donde tocaremos los temas trascendentales del mundo del derecho. Claro que sí, aquí por Radio Mix Valle. ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artist no solo te dejamos bella y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú misma. Alex Makeup Artist, belleza y glamour al alcance de una llamada. 5542-4423-38. 5542-4423-38. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. En Terror en Corto, estamos con los chicos de la Push TV, estamos con la Julia, estamos con Marquitos. ¿Cómo andan, chicos? Bien, empoderadísimas aquí, ve. Ya andamos, hablando de temas bien perversos. Esperando bufar. Estábamos ahorita platicando de unas cosillas perversillas que... Sí, sobre todo porque, por ejemplo, ya empezaron los comentarios turbios. Mira, por acá ya pusieron hola, ya pusieron por acá esta Fox Fernanda. Saludos, les mandan saludos, chicos. Fernanda, hola, 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 hola. Ya hola, estás bebé. De perrucha, hola. No luego. Como debe ser. Dice por acá también Luna Saray, dice hola, le mandamos un saludo a Luna Saray. Luna, hola, 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 saludos. Dice Buen RM también les manda saluditos. Hola, hola, saluditos. Hola, saluditos. Hola, saludo. Gren, es Gren, ¿no? Gren, Gren. No, dice Gwen. Gwen. Dice Gwen. 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 Spider Gwen. Ándale, sí, Spider Gwen. Como Spider Gwen.
Incluso también un favorzote, si por ahí les llegan a aparecer comentarios que a mí no me aparezcan, igual también ustedes están mencionando. Okay, como el día, ¿no? Ahora sí la pasamos. Como el, aquí. Oye, amigo, ¿qué apareció un comentario raro? Sí, yo también. Ya, ¿qué crees que como que ya desaparece? Hola, hola, anal. Hola, anal. ¿Quién les manda, ¿quién les manda a comer? ¡Hola! Oh, es que quieren que saludemos ahora. Hola. Hola. Digo, pero pues de repente la dona les hizo efecto. La dona les hizo efecto. Entre ese hola anal y entre que de repente comen un refresco de cola, todos los dos. Pues claro. Pues parejo. Sí. Y like. Y like. Y la queso, ¿no? Cuando te piden un refresco de cola, ¿es porque te pusiste una Halls negra o cómo está ese rollo? Ay. Porque sí traes refresca la cola, ¿no? Con el Halls negro. No sé, amigo, ¿tú qué opinas? Nunca me he refrescado la cola. Ah, no me quemé. Te vas a sentir feo, ¿no? Tienes que saber sentir feo. No sé. Yo creo que has de sentir calientito y después frío. Me han contado. Pues, o sea, como que la calefacción, ¿no? Como que la calefacción, yo digo que es la calefacción. Como que si me chimo el termostato de atrás, ¿no? Me puse un Oh, mira, por acá ya anda, dice Celina Yoshita, dice saludos, dice Luna Saraí. Hola, Karin. Saludos, hola, hola, Saraí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola, estás? Saraí, hola. Hola. Y Paulina Mesa dice, hola, yerno. Hola, hola, suegra. ¿Quién es el yerno? Una amiga que la quiero mucho y ahí andamos, ¿no? Eso, mamá. Luego, luego. Espera, mi amiga. Marcando territorio. Hola, como luego, luego diciendo. Ay, chico. Entonces, ya de saber cómo es la cola con el Hots Negra. Ya me doy cuenta. Se está exhibiendo mucho. No, entonces, ¿sabes qué? Vámonos, relax. No quiero que... Eso me dio calor. Al rato va a voltear el saludo y luego, ¿qué te digo? No quiero que al rato te salgan las noticias de, oye, ¿y por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste ese soltero? ¿Te acuerdas de que y valió gorro? Sí. Me invitaron una dona y valió gorro. ¿Qué perra la otra? Y sin café. Lo peor de todo. ¿No? Sin café. No, se sumó. A ver, platícanos un poquito. Pues son la Push TV. Me estabas comentando que ya tienen 4 meses. Sí. Pero ¿cuánto tiempo tienen con el proyecto de la Push TV? ¿O ha sido exponencial este crecimiento en estos 4 meses? Pues mira. ¿Qué onda? Como tal, el programa de la Push fue creado por mi amigo César. Mi amigo César, y pues aparte pues por la producción de lo que es esto de Mega Radio TV Online, pues literal él fue el que empezó esto, igual te comento, yo ya llegué así como en segundo término, ya fue cuando yo ingresé. La colada. Pero ay, pobre perra. ¿De dónde? La colada. De todos lados. De la piña. Pero bueno, o sea, literal pues la puse creo prácticamente por ello. La Push lleva 6 meses alrededor, lleva 6 meses, 2 meses que estábamos en checar si sí, no, en posicionarnos, buscar dónde, y pues realmente pues sí se dio, llegamos a un acuerdo, y pues realmente querían algo para la comunidad, y pues ahí lo dimos, comunidad, obra de teatro traíamos, después separamos y se quedó solamente para la comunidad, LGBTTIQ+, y de ahí pues hice grandes amistades, tuvimos otras personas, también triunfaron, fueron, y en esto también Gil llegó, y pues mira, y de Gil está mi compañero también Marquitos, que les agradezco a los dos también que ahí vamos. No, y también le damos el agradecimiento a Marlene es nuestra productora, okay. Marlene y Miguelito que están ahí también al pie del cañón, tenemos 12 programas también ahí en la radio, y pues vamos. La Push viene pues también, que ya sabes cómo somos los jotos, no cualquiera entra. No cualquiera entra en nuestros... Así que... Tipo de joto lioso. Sí. Coladas profesionales. No en cualquier grupito entra cualquier joto. ¿Estás de acuerdo que todos los jotos tenemos nuestro grupito? Entonces es la Push, no cualquiera entra. ¿Qué significa la Push? La Push. La Push viene de un... Ay, perdón. Ya se me fue. Me imaginé. No, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¡Ay! Se me fue, Gil. No, Gil, da la Push. La Push viene de esta isla, porque en Washington, en Estados Unidos, hay una isla que se llama así, es una isla prácticamente para puro surfista. Okay. O sea, es como restringida, se podría decir, sí, como la isla para puro surfista. De ahí se ejerce esto, porque no sé si han visto la película de Crepúsculo. Sí. Crepúsculo, ves que está esta guerra entre vampiros y lobos. Uh-huh. Ok, en esa, ahí pues, ahí se conoció como el nombre de la... Ay, pobre perra,
la isla esta la... que se hace llamar La Pus. Okay. Entonces, pues en La Pus se supone pues que nada más entra pues los lobos. Los lobos, sí. Entonces aquí La Pus, nosotros nos definimos así pues obviamente como comunidad y pues igual. Se va a escuchar mamón, güey, pero es así como de pues no cualquiera puede entrar. Y... Claro, todos tenemos nuestro grupito. Coladas profesionales. Claro, ha pasado y entre todos, pero pues, todos tenemos nuestros grupitos y pues tú no entras tú a esto y pues hacemos nuestro grupito. Pero aquí no, aquí no, pues aquí La Pus, aquí la vamos a hacer diferente. O sea, se supone que eso es parte de lo que significa como la, que el nombre así. Y buscamos esto de la isla. Pero aquí no, o sea, nosotros La Pus, pues obviamente todo el mundo es bien recibido. Claro. Con los brazos abiertos, con todo lo que quieran abierto. Porque nuestro programa también. Mira, es parte. Mandando saludos anales, me imagino. Por eso. Por eso todos entran. Mira, me hubiera dicho que íbamos a venir de color para que yo hubiera traído también mi color rosa, pues mira, y todo eso. Que yo creo que. Bueno, yo blanca bueno, y yo pura. Yo creo que va a haber. Es que oye, yo soy otro integrante pura, también va a ser, ¿no? En La Pus. Está chido porque quedó lo rosado dentro, pero el blanco ¿qué? Fuera, ¿no? ¿Qué? Sí, claro. Más que nada la esencialidad que le damos a este trabajo, como comentaba mi compañera Julia, la verdad es que, pues sí, como tal fue una colada, cuando a mí me dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres formar parte de esto? Me encantó, es una experiencia que a través de estos días hemos estado viviendo cosas nuevas, ahorita como te estábamos comentando los proyectos que hemos tenido, creo que la verdad nos hemos impulsado mucho y como él lo comentaba, en cuestiones de la parte seria, no lo decimos como tal de no entra nadie, sino la parte comprometida a nuestro trabajo, sí, claro. O sea, nosotros claro. Realmente ahorita no simplemente nuestro programa es como de escándalo y esto claro que sí, porque cualquiera puede opinar, comentar, pero precisamente es eso, que la gente pueda sentirse libre al opinar, al comentar. ¿Por qué? Porque todos, como lo habíamos comentado, tenemos diferentes formas de pensar y eso es lo que buscamos, que la gente vea que nosotros realmente entendemos a cada una de esas tipo de personas y pues obviamente ellas se sienten cómodas con nosotros, así es como que. Y fíjate que está chido porque, por ejemplo, ya hemos tenido también a personas, por ejemplo, que vienen y hablan de aquí, en Terror en Corto del feminismo y cosas así. Simplemente, si uno que está aparentemente definido, digo aparentemente porque dicen que después de los 40, como tazos, ¿no? Aparentemente, aparentemente. Ahí voy. Dice, ya no llegaste a los 40 y ya no. Ya si llegas a los 40, ya chafiaste, ya no aprovechaste. Como los tazos, si lo volteaste, no quieres. Pero simplemente, por ejemplo, que de repente que hay personas que, o mujeres que son maltratadas, o de repente incluso también que hay maltratados claro, los hombres. Claro. Bueno, imagínate, incluso ustedes que a lo mejor, dejando incluso a un lado lo que es el maltrato y la discriminación, que incluso de repente Cosma tiene toda la comunidad LGBT, incluso también de repente hasta el hecho de autoexplorarse y el decir, yo soy esto, todavía sigue siendo tema tabú, todavía sigue siendo cachado, claro. Incluso desde lo que es la religión, sí. Incluso desde, por desgracia, incluso hasta en algunas posturas políticas, uh-huh. Incluso hasta en las mismas familias incluso también son tachados. Entonces también se me hace muy chido el decir, mira, vente, si hay un despapalle de este lado, pero también a través de ese despapalle te vamos a cobijar y te vamos a guiar un poquito a lo que tú quieres llegar a encontrarte de ti mismo. ¿Sabes qué es lo importante de esto? A través de mi experiencia que yo he tenido al encontrarme conmigo mismo, créeme que yo, por ejemplo, yo opino que el apoyar como tal a la comunidad, o sea, no una persona llega y agarra y dice, no, pues yo te apoyo, no, ¿por qué? Porque... ¿Dónde? Realmente creo que no es simplemente decir yo te apoyo, sino que realmente hay una ayuda como tal, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En que, por ejemplo, en este caso, todos tenemos diferentes formas de pensar y yo siempre lo he dicho, igual cuando yo tuve la oportunidad de poder expresarme con mi familia, yo le dije tal cual las cosas, yo soy lo que soy, no les pido como tal que me apoyen, simplemente déjenme hacer lo que yo quiero ser. Claro, la libertad. ¿De casualidad tendrás un inalámbrico por ahí que me prestes, please? Y el inalámbrico, please, también. Ay, Dios. Sí. Les digo que ay, perdón. Pues vámonos. Ya se fue. Ya se pues fue. Vámonos con la primera ronda de relatos. Claro. ¿Te parece si empezamos con Marquitos? Claro. ¿O quieres que empiece un servidor? A ver, el servidor. ¿Va? Pues no soy tan servidor, pero sí, está servido. Pues mira. Servicio a la comunidad. Va, voy a empezar con este. Claro. Este me lo titularon, hasta la fecha lo veo. Sí. Muchas gracias.
y dice: hola, mi nombre es Michelle, tengo 17 años y soy de Monterrey. Cuando tenía 11 años, yo y mi hermana vimos algo que aún nos tiene perturbadas, pues estábamos viendo por la ventana de nuestra habitación esperando a que llegaran nuestros padres, pues ya era hora de que ellos regresaran de trabajar. Estuvimos así y nuestros padres no llegaban. Dieron las 3 y 10 de la mañana y empezaron a tocar la puerta de la habitación. Nosotras nos miramos asustadas porque pues no los habíamos visto llegar, pero igual estábamos emocionadas hasta que volvieron a tocar. Abrimos la puerta y no había nadie. Nos quedamos viendo aún más asustadas. Luego cerramos la puerta con seguro y volvieron a tocar, pero esta vez no abrimos. Solo preguntamos que quién era, pero no contestaban. Luego, después de 4 minutos de tocar, comenzaron unos rasguños en la puerta, con unos sonidos como de animal, y golpeaban con fuerza. Casi tiraban la puerta. Nosotras nos abrazamos, y luego, después de 8 minutos de eso, comenzaron a escucharse cómo corrían del primer al segundo piso. Y, como lo que sea que estuviera afuera, se estrellaba contra las paredes, se escuchaban gritos horribles, como si lo que fuera eso estuvieran furioso. Como a las 4 de la mañana, escuchamos la voz de mi madre y volvimos a abrir la puerta, pero no se veía nada. Bajamos y nada, ni arriba en su habitación. Nos metimos corriendo a nuestro cuarto de nuevo. Comenzamos a llorar. De la nada, un ruido nos llamó la atención. Un hombre con sangre en la cara y una sonrisa macabra de oreja a oreja nos observaba con los ojos abiertos de par en par, que estaba debajo de la cama mientras se arrastraba más abajo y me decía: seré tu pesadilla noche tras noche hasta el día que mueras. Desde ese día lo veo todas las noches, a donde vaya y donde duerma, él siempre está diciéndome lo mismo. Qué fuerte. Ay, qué Dios. ¿Cómo ven esto? Es algo fuerte y algo traumante. Y como dicen, existe lo bueno y existe lo malo, ¿estás de acuerdo? Y pues imagínate que estés tocando así. ¿En dónde? En tu casa. Ah. Oye, es que dice, es que te estén tocando, dice. O sea, por ejemplo, buena idea que te estén tocando en tu cama, mala idea que sea tu tío. Pues ándale, imagínate que sea. Es que era Monterrey, flaco. Uy, ah, entonces sí, están acostumbrados. De hecho. O por ejemplo, mala idea que estén tocando, pero en el metro. Les hablan. Ahí háblale a ella. Queremos escucharte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los últimos vagones del metro? Queremos escucharte. La cajita feliz. Así es como le llaman. Me han contado, siempre okay, me cuentan yo, todo. Bueno, no sé, yo nada más he escuchado que te dicen que los últimos vagones del metro, sí. Pero no había escuchado la cajita feliz. La cajita, así se le llama, la cajita feliz. ¿Por qué le dicen la cajita feliz? Pues porque sales de ahí feliz. Ah, pensé pues que a veces es desilusionante. O sea, pensé que porque era lo mismo pero traía juguete. ¿También? También. Pero pues sales okay. Sin el juguete pero feliz. La verdad. Nada más lo jugaste, lo estrenaste y ya, te vas. Oye. Dicen, es lo que está, es que dicen, como estamos en dicen, por eso digo dicen. O sea, luego también por eso nos abandonan bien feo, nada más se queda, nada más me usaron. Ah. Y ni el teléfono dejan nada. No. Pero por lo menos un cafecito o algo. Un cafecito, sea. Algo, bueno, lo bueno es que. Una donita. Ya te dije. Nada más y no se la quería nada más ni acabar. La donita y valió gorro. Y no se la quería ni acabar. Casi se mató. Pero, por ejemplo, esta clase de situaciones en las que de repente ya te marcaron y te tienen todos los días ahí fríguete esta entidad o esta cosilla. O sea, para mí se ha de ser como que bien desesperante para la persona. Sí, claro. Pero incluso sí. También he visto personas que ya llegan a un grado tal que ya lo normalizan. Por ejemplo, no se ha tocado que llegas de repente a una casa y que escucha algo o pasa algo y de repente, ah, sí, ese es la niña, que ya sabemos que sí. Ahí está. Bueno, la de la niña. Ay, o sea, yo estoy suponiendo que sí, sí pasa. Lo que sí. Bueno, ustedes, por ejemplo, que representan a la comunidad LGBT, hay algo que se me hace bien chistoso. ¿Alguna vez han escuchado de un fantasma gay? Pues yo, fíjate que yo no he escuchado. ¿O de fantasma lesbiana? Pero sí he visto videos. Y no sé si dicen que. ¿De fantasmas gay? Sí. Ah, a ver, ¿cómo sí, estás? ¿Por qué? Porque yo he visto en los videos cómo. Pues obviamente no se va a ver el fantasma, pero he visto cómo está pero durmiendo. Pero lo sienten, dice. Pues yo digo que sí, güey, porque he visto cómo están durmiendo así algún güey. Y de repente, pues lo empiezan así como en pino. Y empieza después la matraca, traca, traca, traca.
Y pues él fue y este como que despedí. ¿En dónde has visto esos videos? En TikTok no los pasan. No manches. Esta vio paranormal, la desgraciada, sí. Loca. Sí, ya, ya sé. No, ¿qué cosas te lanza tu algoritmo? Una cosa la lleva a otra. Bueno, es el bando. Mira, yo te venía a espantar, pero pues. Pero ya te gustó. La subida del metro, el muerto, una cosa llevó a la otra. Del metro al muerto y. Dice, tú traías las uñas limpias y trácate. Ándale. No, sí. Pero. Sí, de verdad, yo he visto ese tipo de videos, pero. Mira que yo he visto que hay personas que bueno, me llegaron a preguntar, ¿no? Yo sé que tú sabes lo que es que se te suba el muerto, sí. ¿No? Pero, o sea, es que, te digo, la gente luego tiene cada idea porque una vez una amiga me dijo, ¿no? Me dijo, ay, dice, es que, o sea, no tengo novio, no tengo ligue, no tengo nada. Dice, ya siquiera que se me suba el muerto. Entonces yo me quedé así, dije, hay personas que sí dicen que como que... No sé cómo está su idea loca, pero dicen que, por ejemplo, sí les gusta que se les suba el muerto. Entonces, ¿qué es que ahorita que estabas diciendo eso de que hay personas que de repente se sienten solas? En Japón, hace como 10 años empezó una tendencia, no te quiero mentir porque la neta no me acuerdo cómo se llama esta clase de seres, pero que a través de cómo te lo empezabas a manifestar y que, por ejemplo, incluso primero te lo tenías que idear y que por ejemplo los chavitos, porque eran chavitos de secundaria y de preparatoria, uh-huh. que se sentían solos y que de repente no sabían cómo comunicarse con los demás y que tenían estas broncas de socialización y de repente comenzaban a idealizarse cómo era su personaje de anime, que era su crush. Y a partir de eso, comenzaban como que a platicar, hacían un mini ritual y platicaban todos los días con él y todo, hasta que de plano convivían con él y se les aparecía y ellos podían hacer su, ¿cómo se llama? Pues de alguna manera como que su adolescencia más pasable conviviendo con este ser que ellos mismos manifestaban. Y se lo besaban y toda la onda. Yo nunca había escuchado hablar de algo así. O sea, que imagínate que de repente digas, ay, me siento bien solo, como que bueno, me besaron una cosa y va a ser lo que yo quiera que sea. Ay, ya sería de plano así como tú digas, para la comezón, ¿no? A ver, vámonos a leer comentarios porque me pareció un comentario muy, muy, muy raro ahí. A ver, dice por acá, dice Fernanda Mancera, dice, ¿cómo es posible que entrevisten a personas así? Yo vi al chico de tatuajes pegarle a una mujer cerca de la prepa 54. ¿Qué? Hola. ¿Cuál chico de tatuajes? Pues yo soy el único que trae tatuajes. Yo okay. También traigo tatuajes. Todos tenemos tatuajes. ¿Quién es Fernanda Mancera? Puedo mostrarlos. No sé. Fernanda Mancera, no sé quién es. No sabemos Fernanda ni dónde Mancera. Está la prepa 54, mi Fer. A lo mejor lo estás confundiendo. Esa ya es en Puebla, bebé. Sí, a lo mejor lo estás confundiendo, flaquita, no te preocupes. Dice Sandy Oropesa, dice, hola, amores, mucho éxito. ¡Amor! Hola, mucho bebé. Besitos. Dice Naube, que dice, ¿por qué el de Rosa tiene golpes en el cuello? Ay. Es que en el video se ven golpes, pero pues, o sea, son chupetones. Dicen que solamente viene, dicen que solamente viene rosado, pero no viene golpeado. Y todavía no le has visto el golpe del medio. Dice Fox, no me dice, le pasó a él, jaja, experiencia. Pues no, bueno. Dice, bueno, Gwen, qué fuerte lo de los comentarios. Pues es que no sabemos ni qué onda, lo van a andar confundiendo. Dice Cristian García Rayón, dice, saludos en cabina para mi amigo Cesarín Zamora desde el municipio de Los Reyes La Paz. Todo ¡Saluditos, Cris! Saludos a todos los de Los Reyes La Paz. Dice Naubeje, dice, ¿por qué dicen en los comentarios que le pegaste a una mujer? Tan loca. ¿Cómo le va a pegar a una mujer? La confunden al hermano. Dice Drag Quimera Queen, dice, a todas las acusaciones si tienen pruebas o son testigos, denuncien y no se callen para que no se da más y no solo exhiban ni normalicen. Sí, de hecho. Pues sí. De hecho, sí. Pues, es algo que, o sea, de repente sí echamos el coto todo, pero siempre hemos dicho que, pues, nunca está justificada la violencia. Incluso ni la violencia verbal es como que. Pruebas. Dice Fox Fernanda, dice, exacto, dice, los moretones son chupetones, dice, bueno. ¡Uy, perra! ¿Qué saben, Gila? ¿Qué te saben? A lo mejor por eso Barney era morado, realmente era, estaba lleno de chupetones. Pues yo digo también, pero... Y si la lengua estaba morada, imagínate. ¡Ay, órala! Es una buena teoría. Vámonos con tu relato, ¿te parece bien, Marquitos? ¿Qué pasó? Claro que sí. ¿Tu sí, relato? No. Se puso bien serio. No, créeme que esto lo puedo contar de vida personal. Yo cuando asistía a la primaria,
yo pues prácticamente habían dos baños, dos tipos de baños. El del lado de donde nosotros había el de la mañana y estaba el de la tarde. Okay. El lado de la tarde eran unos baños bien bonitos, azules, bien bien fashion, pero el lado de la mañana, o sea, los baños eran muy muy tétricos, ¿no? O sea, así muy 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 cabrones. Entonces, haz de cuenta que por un tiempo los tuvieron que tuvieron que darles mantenimiento a los baños azules y y pues obviamente pues ya nos tocó ir a los baños de la mañana. Nos dijeron, así fuéramos de primero, de sexto, nos dijeron solamente tengan cuidado porque a veces hay una niña que se ríe ahí. Entonces nosotros así como de ¿qué? Y hace cuenta que yo dije, no, pues ¿qué va a pasar? No, o sea, no. Entonces hace cuenta que pues yo dije, no, pues voy a entrar al baño, ¿no? O sea, mis amigos estábamos así como un, como la casa del terror, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿quién pasa primero? Entonces, ahí va la loca. En ese entonces todavía era así como que más voto, pero bueno, dejémoslo así. Entonces, pasé y todo, y yo todavía iba así como que con el nervio de decir, ay, Dios, y si me meto o sea, prácticamente lo dije así, ¿eh? Dije, ¿y si hago parado? Mejor me meto adentro de un baño. Dije, ¿qué tal si me grita y se esconde? Dije, no me puede pasar. Entonces, lo que agarré y hice fue meterme al baño, en la parte de donde está, cerrado. Y ya, ¿no? Dije, bueno, ya tan. Entonces, yo no escuché cuando ellos se fueron y se cerró la puerta. Okay. Entonces, fue así como de, ay, Dios mío, ¿no? Entonces, ya se cuenta que yo estaba ahí. Y, o sea, fue literal que empecé a escuchar como que unos pasitos, o sea, unos pasitos, y yo dije, no, pues esto ya fue, ¿no? Ya me dio lo de la Lolita, ya así como que ya no podía hablar, de la Lolita, de verdad, estaba yo así como de, ¿no? Ahorita ya lo hago, pero de otra manera. Entonces, es para que me vayan entendiendo, para que me vayan notando, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Que cuando yo salí, en la parte del vigitorio, lo que había era un vestido ensangrentado. Okay. Entonces yo cuando fui con la directora, o sea, bien así, bien casual de la mente, dijo, no, dice, ahorita que vuelvas a ir ya no vas a encontrar nada. Y le digo, ¿por qué? Y ella me dijo, no, pues es que lo que la niña hace, o sea, literal, o sea, cómo la gente ya puede vivir con eso, ¿no? Como de decir, ah, pues es una chamaquilla. Lo que comentaron es de que esa niña, se había subido en la parte donde estaba el baño arriba. Esa niña no se fijó y había como un hoyito que era donde iban a meter, me parece que era la parte de lo del el tinaco o algo así. Entonces se cayó lamentablemente, perdió la vida. Y esa niña, o sea, por más que ellos se supone que estuvieron diciendo que pues se vaya de ahí y todo, pues ya es como que su lugar. Entonces ya ellos, para ellos ya es costumbre. Entonces cuando ella deja así su vestido y todo eso, es así literal me lo dijo, es porque a ella le gusta cambiar de ropa. Okay. Entonces yo me quedé así como dije, ay, no. Y todavía yo así como de curioso, todavía le llevé, porque a mi hermana le gustaban mucho las Baby Alive, algo así, que tenían ya su ropita, todavía le llevé una. O sea, yo todavía así, sí, porque sí. Nunca fui como que tan miedoso. Y al otro día que fuimos a dejársela todo, al otro día ya no estaba el vestido. O sea, y es lo que yo digo, o sea, las personas como que ya dicen, ah, pues es una niña que pues lamentablemente no ha encontrado, dicen como que su descanso eterno, algo así lo manejan. Uh-huh. Y pues ahí se quedó en la escuela. La verdad es que ahorita ya no sé si sigue ahí o no, pero así es, a veces te pasa cuando eres muy chiquito, ¿no? O sea, como de... Sí, porque somos más... Te meten más... miedo luego, siento yo. Y algunas ocasiones yo siento que sí, son reales, pero... Es que de más... Son almas penando, ¿no? Andas esperando que no dejan descansar. Y aparte, ¿no? De eso, porque de más morrillos somos más susceptibles a ver más, claro, cosas. Uh-huh. Sí. Porque todavía tenemos más abiertos nuestros canales neuronales y todavía estamos absorbiendo mucha información y no estamos tan distraídos en el entorno del día a día. Somos muy angelitos todavía. Sí. No, sí, de alguna manera, pero a otras. De alguna manera, sí. De alguna manera, sí, es porque, como que te vas, por así decirlo, como somos más inocentes, pero somos, sí, más, claro, receptivos todavía. Sí, sí. Y sí, por eso es que, pues, que de repente ves que ves a como que a tu sobrinito y rindes con alguien. Sí. También incluso dicen que cuando un familiar fallece, cuando le lloras mucho, luego lo puedes llegar a ver. Sí. No, imagínate. Incluso hasta sueñas con ellos. Fíjate que yo tenía una amiga que así seguido le lloraba a su exnovio y cada 15 días lo veía y regresaba con él. Y él, ay, esa y conozco varias de esas, ¿eh? Y yo, ay, era mi historia, ¿eh? No. Me robaste mi relato, dice. Me robaste mi relato. Entonces, bien, si nos vamos con la siguiente. Ah, vámonos con el primer video.
Tenemos, porque les trajimos videitos paranormales, ¿sí? Sí. Okay. Y al final, en los últimos 10 minutos del programa, les traje, por lugar siempre les traigo un monstruo para el catálogo de monstruos, y el monstruo va a estar bastante interesante. Ok. Bastante interesante, pero vámonos con el primer video, ¿les parece bien? Ok. Claro que sí. El que tú nos digas, producción. ¿Cuál va a ser? Pobrecito, pues, ¿qué tenía que hacer? Ay, no manches. ¿Cómo vieron, flaco? Ay, no. Imagínate que te pasa algo así, ¿no? Y luego estás solo. Yo, por favor. De todo, o sea, estás solo y, pues, de la nada, pues, son las almas que andan en pena. Hay veces que son almas en pena, hay de repente cierta clase de entes que se alimentan precisamente de las energías negativas. Hay de repente otra clase de seres, tanto sobrenaturales y preternaturales, que también de repente están habitando por ahí. Como por ejemplo es el caso de repente de lo que conocen como los alushes, los chaneques, las banshees, el dulajen, que es como el gente sin cabeza. Depende de la región, pero de repente también son... Como dices, existe lo bueno y existe lo malo, ¿no? Yo te voy a contar también mía. Adelante. Mis cosas, ¿no? Mi mamá vive aquí por la Magdalena, por Altavista, por aquí por los Reyes de la Paz. En un cerro, a un costado hay un panteón. Uh-huh. Dicen mi hermano sale siempre a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, entra muy temprano a trabajar, no tiene horario, y pues sale a la avenida, en la avenida tienes que salir hacia abajo, ahora literal es el cerro, tienes que bajar hacia abajo, hay veces que no están los taxis. Uh-huh. Y 2-3 veces han llegado a ver a mi hermano que va con una señora muy guapa atrás. Le dicen, te va cuidando una señora muy guapa. Pensamos que era tu mamá o tu esposa y todo eso. Y dicen, ¿cuál más que lo ve? Esa persona que lo acompaña lo deja hasta abajo. Uh-huh. Y hay veces que en la noche igual les hacen la parada a una persona, una muchacha muy guapa a los taxis. Se sube y cuando les dicen ellos, ¿a dónde te voy a llevar o qué? No hay nadie. Le dicen los muchachos que se sienten sus... Así se les pone la piel y todo eso. Ay, también han contado de una viejita que se sienta en un árbol, ahí en la mera esquina de la casa, son 4 calles, okay. Y hay un árbol grandísimo, se sienta siempre una viejita, y ahí está la viejita, te dice buenos días o buenas noches, y ahí la ves, pero dicen que también ahí precisamente murió una señora. ¿Y aquí en los Reyes La Paz? Uh-huh. Pues ahí en los Reyes La Paz hay muchas historias, sí, sí, también, sí. Mucho muerto, mucho accidentado. Pues. ¿Cómo y mucho no del que sus, quién sabe qué le almas, pasó. ¿Cómo no van a estar penando sus almas, no? Sí, sí, sí. Oye, pero imagina también eso, tú vas bien chida a tu trabajo y alguien te está ahí acompañando. Uh-huh. Pero también lo interesante es el preguntarse el por qué te está acompañando. Pues dicen que será buena persona, porque pues siempre que sale de la casa lo acompaña. Tiene ven a mí del más allá. Ay, no. No, porque por ejemplo también hay unos seres que de repente te cuidan, pero porque ellos son los que te quieren poseer. Y nada más por eso te andan cuidando. ¿Escuchaste, hermano? Son como seres malignos, ¿no? Eso ya es peor aún. Imagínate que te quieran poseer. Como el ser del jotismo. Como el ser del jotismo cuando... Lo que te decía es como de repente algunos narcisistas que según te protegen, pero es porque antes te quieren dejar, pero... ¿Tú qué tienes que contarnos, Gil? Pues yo tengo, fíjate que mi abuelita cuando estábamos más pequeños, nos contaba una historia, no sé si han escuchado hablar de la famosa bandolera. No, a ver, platícame. Ella hace cuenta, bueno, mi abuelita, bueno, que en paz descanse, era de un pueblo muy rural. Y pues ella nos cuenta que cada vez que los niños salían, se quedaban hasta tarde esas horas de jugar, pues venía una mujer vestida de negro y de morado. Uh-huh. Y que prácticamente se los llevaba.
igual ya sea así, güey, también en el día, pasaba en la tarde, y a esto le llamaba cuando iban a famosos, por ejemplo, como cerros, un cerrito, bueno, tenían la costumbre de llamarles como ¿cómo se dice? Como campo, como uh-huh. monte, algo así, y pues prácticamente dice que ella, que a pesar de que fuera de día, que esta señora chava se los llevaba, o sea, literal, y que no volvían a saber de los niños. Y con eso siempre nos espantaba más chiquito. Pues sí, como imagínate. Es como de repente también aquí entra. Cómete tu dona primero y ya. No. Sí. Que te haga digestión para que puedas. Sí, baje bien, baje bien. Es que también, como por ejemplo, aquí entra Papuya y está documentado por muchos periódicos a nivel nacional. Que muchos casos de la desaparición de niños en Tlapacoya a finales de los años 80 y principios de los 90 estaban muy ligadas a las Tlahuelpuchis, que son unas brujas que están acá en el cerro de Tlapacoya. Uh-huh. Pero que, o sea, que te dicen incluso las mismas personas de la comunidad de ahí, es que aquí nadie entraba y nada más son esas tres mujeres las que están ahí. Y hay cierta temporada que por lo general era a finales de octubre, cuando era la desaparición de los niños. Era esa historia, bueno, como tal una historia, mi papá incluso me contó que, tengo un tío que él siempre ha sido como que muy paranormal, le ha gustado ver todo eso. Ah, digo, yo también en la mañana. Ah, sí, vemos. Ah. No, y él me contaba que él hace cuenta que él luego iban a, mi papá, por ejemplo, antes se dedicaba a hacer como tal pozos, los mandaban a distintos lugares, entonces ellos utilizaban como tal una máquina, con esa máquina, pues obviamente ahí escarbaban y todo el rollo. Decían que en el lugar en donde estaban, hace cuenta que por lo que él me comentaba es que los lugares antes, cuando no había pues tanta población, no había ni luz y eso, hacían como tal ahí como que su ritual, las brujas, ¿no? Que sí. Era lo que se comentaba mucho, y que incluso decían que tenían que agarrar fuerte a los niños porque se los podían jalar de la cama o así. Entonces, bueno, él me comentó que una vez mi tío estaba así como que duro y duro, porque el señor de ahí les dijo, no, dice, solo tengan cuidado porque aquí naturalmente luego las brujas hacen sus rituales y cuando terminan como que se convierte como en bolas de fuego. Sí. Entonces él se quedó así como de, pues yo quiero ver eso, ¿no? Entonces se hace cuenta que una vez ya habían terminado y todo y él le dijo a mi papá, le dijo, no, yo me quedo aquí, si yo me quedo aquí a dormir, yo quiero ver una. Pues dice que hace cuenta que, o sea, estaba así acostado, estaba con los ojos cerrados y que de repente empezó a sentir como que un escalofrío así bien, bien intenso. Y dice que cuando agarró y abrió los ojos, dice que vio una, pues es que no es una mujer realmente. Dice que tenía como que una boca así como de caballo. Uh-huh. Los ojos tenían así como color sangre. Y dice que la parte de aquí, ella se las quitaban para poder brincar de los árboles. Y también me comentó que donde ellos vivían, que era una parte igual alejada, también dice que luego decían que los cerros también se juntaban ahí donde estaba. Dice que una vez vieron unas mantas blancas, o sea, eran unas mantas blancas, y que ellos dijeron, ah, pues, X, ¿no? Pero ya después vieron que esas mantas blancas estaban flotando, pensaban que eran unas señoras que estaban ahí tendiendo su ropa y todo, y ahí van los chismosos. Entonces se cuenta que ella agarró y dice que cuando ellas voltearon, o sea, no se les vio el rostro, pero dice que lo que ellas hicieron es que, no sé cómo hicieron así la mano, bueno, no quiero que piensen mal, ¿no? Pero hicieron así la mano y dice que levantaron la mano. Mira, experimentación, dice, y enos aquí. Ahora entiendo. Y dice que cuando levantaron las piedras que se las empezaron a aventar, así literal, así, pero no, o sea, no las agarraron, sino nada más como que con su poder magnético. Y es lo que él decía, que antes en esos lugares era lo que pasaba, como no había población y eso, ellas hacían como tal sus rituales y todo, y ahí entra la parte donde dicen que podían sacrificar a los niños, llevárselos, todo esto. Era lo que sí, está bastante, bastante loco toda esa clase de pues todas las cosas que hacían las tlahuelpuchis o que siguen haciendo, sobre todo porque una de las cosas que les gustan a las tlahuelpuchis es comerse, por así decirlo, ingerir la sangre de los niños. Y después de ingerir la sangre de los niños, lo que más les super fascina es andar rondando por ahí dos o tres horas después de que mataron al niño, porque les gusta mucho escuchar el llanto de los padres cuando encuentran al niño. Les enloquece el llanto de los padres cuando encuentran al niño. Sí, está bastante maníaco eso de las tlahuelpuchis. Son como que para mí es como que el monstruo mexicano más maníaco que tenemos.
Porque imagínate, o sea, simplemente piénsalo, se supone que una mujer es la que a través de la leche materna te da y te mantiene con la vida. Y las trahuelpuchis sí. También son las mujeres que te quitan la sangre, que es el líquido vital. Uh-huh. Y aparte les encanta es tanto aviso sobre los niños como ver cómo sufren los papás. Uh-huh. Sí. Está muy maníaco eso. En la comunidad se le dice le gustaba hacerte sufrir después de dejarte seco. En la comunidad se le dice güey también eras. En la comunidad se le dice poseídos por los chacales. Poseída por la chacal. Yo conozco varios chacalones, pero vámonos con los comentarios. ¿Los lees tú, Gil? Sí. Sale. Dice poseída por los chacales. Dice Fox Fernanda, conozco a los chicos de la PUSH, he estado con ellos en varios proyectos y marchas y jamás han ocurrido a violentar a una mujer ni a nadie. ¿Qué están hablando? No, o sea, te están defendiendo. Ah. Cálmate, cálmate. No, pues, ¿de qué hablan? ¿Qué están hablando? Que yo no violentaba a nadie. A ver, chicos. Sí, es personal, no tenemos ni por qué. No, pero es leerlos para todos. Ah, ok. Ah, perdón, dice, eso ya no es personal, dice, no tenemos ni por qué andar preguntando cosas así, ¿no crees? Dice Josué Sánchez, dice, pero no se asusten. Ya es nochecita. Ya es nochecita. Marlene González, saludos a la PUSH. Saludos. Dice Guien RM, qué miedo todo esto, más porque ya es noche. Marlene González, no mientas, Julia. No mientas, ay, Julia. Luego tirando tu veneno, Marlencita. La que dijimos que iba a haber veneno el día de hoy. Ahora, ja, ja, ja. Dice Fox Fernanda, ahora, ja, 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 ja. Marlene González, saludos de Mega Radio, la casa de la PUSH. Saludos. Saludos, Fox Fernanda y la otra bien poseída, ja, ja, ja. ¿Quién tú? Tú bien poseída. La que seguro. Está leyendo es la que lo siente. Pues no siente. Poseída, pero sí se me metió un nombre. Un tlahuel. Sí, Angelillo, Jocelyn Zamora Rodríguez. Hola, hola a todos. Hola. ¿Cómo te quieres? Hermosa. Sí. A ver, platícame un poquito. Vienen ustedes de... Bueno, no vienen ahorita, precisamente, ¿no? Pero sí tuvieron lo que fue una marcha el día sábado. Claro. Platíquenme un poquito sobre qué pasó en esta pues marcha. Pues mira, la invitación la tuvimos por parte de esta Rosy. Y pues prácticamente... ¿Quién es Rosy? Rosy es esta activista. Es activista, sí, de aquí de Chalco. Uh-huh. Y es regidora también. Está aquí y se hizo la... Son por muchos temas. Sí, muchos temas. Mira, aquí se toca lo que es también la homofobia. Marchamos más que nada por esta libertad que pues... pues uno como comunidad, pues, tiende a exigir. Derechos. ¿Por qué? Porque pues yo digo que a final de cuentas todos somos iguales. Pues más que nada, pues esta marcha, pues es como, es como muy liberal a pesar de todo, pero pues vamos por un objetivo, que es que todos seamos iguales y pues que igual basta de tanta homofobia. No sé si igual llegaron a escuchar el caso de ¿cómo se llama? Magistrade. El magistrade o Ciel. Oh, magistrado, sí. No sé si puedo decir la palabra, pero dale. un asesinato contra atentado. Él, que pues que al final de cuentas, pues nosotros como comunidad, pues sí estuvimos como, pues, la neta, tristes, ¿no? Por el fallecimiento de esta persona. Y pues ya lo habíamos dicho también en programas anteriores, igual en la PUSH, que pues, pues se haga justicia, ¿no? Porque pues justicia. Basta ya de tanta homofobia, basta de tanto ataque hacia nosotros no le hacemos daño a nadie, somos una comunidad... Que pues simplemente expresa lo que uno siente y somos como queremos ser. O sea, no vamos por la vida debatiendo o haciéndole daño a alguien. ¿Qué nos define a todos como persona? Y siempre lo hemos dicho, somos todas y todes. ¿Por qué? Porque realmente aquí, principalmente con nosotros, no hacemos como tal una inclusión de alguna persona. Creo que aquí es en donde tú te puedes decir, expresarte tal y como eres. Y es lo que yo te decía. El como tal, el apoyo es cuando realmente ayudas. El apoyo es que no solamente por ir a una marcha quiere decir que realmente estás haciendo lo que debes de hacer. Creo que aquí entra más la parte de el significado de lo que realmente significa una marcha. ¿Por qué? Porque era como lo he platicado anteriormente, estuvimos en la marcha de Valle de Chalco, estuvimos en la marca de Chalco, y así como yo les dije... Y próximamente rumbo vamos a la de Ixtapaluca. Exactamente, okay, hubo personas... Es el 9 de diciembre. Hubo personas que nos estaban apoyando, y como les decía, se siente tanto el buen ambiente como el ambiente pesado.
de que la gente se te queda viendo y dicen, ay, otra vez ustedes y todo esto. Entonces, creo que a mí como persona eso me ha dado como que mucha fortaleza, porque a pesar de que esas personas te mantienes, porque dices, o sea, estás cuando tú ya tienes planteado realmente lo que eres, cuando tú realmente sabes hasta que todo el rumbo que vas a tomar, ya cuando la gente te ve así dices, ah, pues lo único que buscamos realmente es que la gente pueda hacer que no nos apoye en este caso, pero que acepte y entienda que todos somos diferentes. Sí, es cierto, y pues como dicen mis compañeros también, todos esos, amamos, queremos, respetamos, y nosotros no tenemos la culpa que pues si ellos no los quieren, no los amen, no les den un beso en su casa, en la calle, que nosotros seamos libres de darles un beso a nuestra pareja, agarrarlos de la mano y ser felices. O sea, es mucha gente que lo ve mal, pero pues para nosotros está bien, ¿no? Es como también nosotros nos expresamos y pues no vamos en la calle gritando y echándoles groserías a la gente, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es mucho respeto y ser homofobia, en serio, que ya basta de que nos estén gritando, nos estén matando, sí, pegando, porque no es justo. No tienen derecho de ellos de matarnos ni de golpearnos. Entonces, cero homofobia. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a alguien, porque pues, a final de cuentas, pues no le estás quitando la vida a un homosexual, le estás quitando la vida a alguien que es hermano, a alguien que es primo, a alguien que es, o sea, sobrino, o sea, literal, claro. ¿No? Entonces, ¿qué ganas con decir eso? Sí, sobre todo el derecho a la vida y a la expresión de la vida misma, ¿no? Y me refiero a la expresión de la vida misma, que es como dices, tanto el amar como el gozarla, como el de repente incluso hasta sentirte derrotado, el poder ayudar a otro, el poder sonreír, el poderte sentir pleno de lo que es esa vida, independientemente de cuáles sean tus preferencias sexuales, tus preferencias políticas, cualquier clase de preferencias, claro. Pues como que todos tenemos tenemos derecho a esa plenitud. La situación es que de repente, pues, vemos lo mismo, ¿no? Que todavía tenemos muchas cosas muy arraigadas del pasado, por contextos culturales, políticos y religiosos, y que ustedes son los que están empezando a hacer la diferencia del qué es lo que tenemos que cambiar, del qué es incluso, aunque no pertenezcas a la comunidad LGTB como tal, pero es incluso hasta los que somos heteros, incluso no te pongan nervioso. No, es que estoy tratando de encontrar las palabras correctas. Porque ya está, dices. El cómo hacer la introspección del decir, oye, ¿por qué no estoy dejando vivir? No, porque también eso, de repente también lo he dicho varias veces en el programa, que aunque no tiene nada que ver con el programa, pero de repente sí es el pensar el por qué creo lo que creo, ¿no? Claro, o el por qué pienso como pienso, sí. Y qué de esto es lo que tendría apoyo, qué yo que estar cambiando, y qué de esto sí es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? El mundo va cambiando de acuerdo al ambiente que está viviendo, se va adaptando de acuerdo a cómo el ser humano ve la oportunidad de vivir. Uh-huh. En este caso nosotros, es como yo lo comenté a mi familia, les dije a ustedes, en su punto de vista, tú, mi papá, amo a mi mamá, pues qué padre, pues la verdad es que yo no, yo realmente... ¿Se les hizo difícil el abrirse con su familia una vez que ustedes se encontraron a sí mismos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué, Marcos? Fue difícil. Sí, hasta la fecha, créeme que siempre lo he dicho y antes me costaba mucho, antes la verdad sí, luego me ponía así como de... Pero todo pasa por algo, yo como le dije, si lo que estuviera haciendo fuera malo, creo que no estuviera en este momento aquí. Y eso es lo que me tiene la certeza. Mis papás son un poco cerrados, la verdad es que no tanto, porque pues al final de cuentas me dijeron, no, pues si tú lo quieres hacer, adelante. O sea, yo como les dije, si no me apoyan, no hay problema, pero simplemente déjenme ser feliz, así como ustedes lo fueron. A veces, pues prácticamente hacen hincapié en las personas porque dicen, no, pues es que lo normal es que una chava esté con un chavo, tan. Y yo le dije una vez a mi mamá, le dije, imagínate, le digo que yo como persona, no como, no sé, en este caso omitamos géneros, yo lograra muchas cosas, así con mis gustos, mis preferencias, y que en este caso tu otro hijo que anda con este caso tú, con una chica, no lograra lo que yo estoy logrando. Aquí no se trata de gustos, aquí se trata de conocimiento, de visión y lo que realmente quieres ser en la vida. Alan. Pues sí, como te comentaba, más que nada también en esto se tiene que ejercer, pues como un respeto, ¿no? Que sea mutuo. Y pues del respeto yo creo que ya
¿Y qué fue lo más difícil para ti primer salir del closet, encuentro con tu familia? Pues mira, es que no me gusta como que decirlo, como que salir del closet a partir de un chiste de es que todavía que no sale. Es que ya lo exhibiste. No, pues sí, en exclusiva. Me destaparon. Me es tu oportunidad. No, de verdad. Yo literal, pues yo desde chico yo siempre supe de mi preferencia sexual. Yo creo que los de que chico, más hablamos desde niñito, desde que iba yo en el kinder. Okay. Desde ahí, mi familia, más que nada mis hermanos, pues ya se daban cuenta de que pues uno ya era amanagado, esto que llaman también, desde pequeñito. La última en enterarse fue mi mamá, pero ya mi mamá se enteró ya cuando yo tenía como unos... iba a cumplir casi 18 años. ¿Qué te agarró haciendo tu mamá? ¡No, no, no! ¡Platícame qué te agarró! Mira, ¡ay, no! ¿Dónde me puso rojo? Pues mira, no me agarró haciendo nada malo, pero en una ocasión, pues, ahí en tu casa... cuando guste, pues está, yo siempre llevaba a un noviecillo que yo tenía en ese tiempo, pero lo llevaba como amigo. Sí. Lo presentaba como amigo, venía mi amigo a quedarse, que no sé qué. No, pues que sí. En una ocasión teníamos este tipo de cortina que se transparente hacia adentro. Entonces estaba yo en mi cuarto y pues este exnoviecillo pues tenía rica, se me está viendo la mente. De verdad, sí, yo estoy así. Yo estoy así, te lo juro. Pues este noviecillo pues tenía la costumbre de como de acariciarme el estómago y hacerme cosquillitas mientras veíamos televisión. Amigo. Pues ya en una ocasión, pues mi mamá no se va. Ay, mi mamá, tu metiche también, no mames. Ay, no. Mamá, pues, saludos mamá a la mamá de Gil. Y pues en esa... ¿Cómo se te ocurre mamá andar de metiche en tu casa? Respeta mi privacidad. ¿Cómo se te ocurre pasar a tu cocina? A mi mamá se le ocurre ver por, pues obviamente, pues para ver qué estaba haciendo, porque tenía prácticamente la puerta está cerrada. Y a la muchacha pues a mi mamá se le ocurre... Pero es de esas de lacito pues, que no, la... Pues estando con este morrido así. Ay, no, dice que es que pues que toca la puerta. Puedes subir, quiero hablar contigo. Pero yo nunca me imaginé que me había visto. Y que te la ahorcas, ¿no? ¡Ay, no! Sí, que soy ese raza. Nunca me imaginé que me había visto. Y pues yo dije, ¿qué hice? ¿No? Y ya subí en la parte de arriba y pues ya. Pues mi mamá es un poco cerrada. Bueno, es cerrada todo esto, literal. Pero ella sí fue su reacción no fue como que al momento de decirme, ¿qué estás haciendo? ¿Qué mamá? Así que no sé qué, y la mamá de inmediato. Pues mamá. Y pues ya, ahí ya fue cuando yo me desaté. Dije, ¿sabes qué? Mi preferencia es así, 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 así. Pues, mi mamá, pues, obviamente, pues, se puso a llorar en el momento. Pero, pues, no, a lo mejor yo la entendí, ¿no? Porque, pues, fue así como de putazo y ni siquiera yo se lo dije, ¿no? ¿Me entiendes? Pero, pues, fíjate que a pesar de eso, me dejó de hablar como una semana todavía. Después de que me cachó, me dejó de hablar una semana y, pues, yo terminé con este ex. Por lo mismo de que decía, no, es que no. O sea, me daba miedo, sí. No se sentía feo. Sí, sí, sí. Pero pues poco a poco lo fue como que entre medio asimilando. Y hasta ahorita la fecha es como de, pues, mi mamá sigue esperanzada que todavía tiene la esperanza de que me junte con una mujer. Cuando le digo, siempre le digo, mamá, la papaya ni en licuado. De ahí entonces, salió de la ahí frase salió de la push. La papaya, la papaya ni en licuado. Julia, ¿cómo fue tu primer confrontación en tu familia? Ay, pues mira, la Julia hasta ahorita no tuvo ningún problema con eso. Ay, qué chido. Tengo una familia que me apoya, me quiere, me respeta mis decisiones y me apoya muchísimo. Lo importante primero eran mis padres y mis hermanas, ya de ahí en fuera. Pero pues yo agarré a mi familia y a todos les dije, pues sabe que el único que sí se puso así Chucky fue mi papá. De la puerta para afuera, tú lo quedas. De la puerta para adentro, tú sabes. Y pues así, y mira, hasta ahorita... De aquí para afuera la Julia. La Julia, exacto. De adentro, el Julio. De día uno y de noche otra. Ándale. Mis hermanos, mis sobrinos, tengo sobrinos muy chiquitos que me han respetado, mis tíos, mis tías, y para lo que quiera yo, ahí estoy. Y por parte de la familia de mi mamá, también, en eso no tengo...
pues sí, no, no pasé con eso como otros de mis amigos. Como que mis amigos parte también. Difícil, ¿no? De esas que partes, sí, exactamente, todo, esas partes porque difíciles. Porque dices, pues, lo único que, o sea, lo que tú esperas es el apoyo de tu familia principalmente. Yo entiendo un poquito a sus papás, por la parte en que, bueno, yo soy papá, tengo 33 años, soy papá de dos niños, uno tiene 9 años, la otra niña tiene 2 años. Pero porque, por ejemplo, si simplemente yo que tengo 33 años, que no les llevo mucha edad a ustedes, pero, por ejemplo, yo lo veo simplemente que a mí desde la primaria hasta... Soy de 19 todavía. Pero no es mucha edad. Que te diga. Adentro, dice. Por ejemplo, desde la primaria hasta la universidad que cursé, no es como que te enseñen así como que de... Oye, por ejemplo, que a lo mejor un día tengas una plática y que te digan, ¿cuál va a ser la mejor manera para salir del closet sin que a tus papás les llegue el shock? Desde ahí, fíjate. Incluso, por ejemplo, no, incluso como papás también de repente no sabemos a la fecha cómo actuar cuando de repente tu hijo tiene ciertas declaraciones contigo. Y ni siquiera me refiero a gustos sexuales. Por ejemplo, yo me enfrenté con mi mamá a cuando yo desde morrillo quería ser médico forense y en la prepa de repente le digo, mamá, quiero ser músico. Y fue un desmadre durante muchos, muchos años. Tengo 5 años dedicándome a la música y en mis primeros 3 años mi mamá no me fue a ver cómo yo tocaba. Es más... Di mi primer show de stand-up y mi mamá fue a verme en mi show de stand-up, pero seguía sin irme a verme tocar. No, así. Entonces, sí, por ejemplo, y ahorita yo lo estoy viviendo ahorita, por ejemplo, con mi hijo, cuando de repente llega y me dice, oye, ¿cómo que esta niña de repente me habla mucho, papá? Y como que, ¿cómo se llama? ¡Voy a salir con esta niña! ¡Chimérate! ¡Tienes 9 años! No manches. ¡Tienes 9 años! Yo sí, me acuerdo que a los 9 años yo estaba queriendo ser un Power Ranger. Jugando tierra. Jugando con la pirinola, dice. También me jugaba la pirinola, de verdad. Ah, pero ahora entendemos. Pero sí, por ejemplo, te digo, sí entiendo también un poquito a sus papás en la parte de que de repente dices, nunca nos, y hasta la fecha, apenas empieza a ver como que cosillas que nos empiezan a dibujar a través de las redes sociales como que cómo podemos apoyar a los hijos y eso, pero realmente no es como que por parte de la educación académico profesional que te enseñen el cómo vas a guiar a un hijo, incluso ni siquiera en la vida normal del día a día te enseñan a cómo guiar a un hijo, tú lo vas aprendiendo, claro. Pues no madras porque los madras se los damos a los hijos, ¿no? Pero pero sí de repente no, ni siquiera te guían a eso, sino que tú vas aprendiendo de repente cómo hacer papás a la buena o a la mala. Y pues te digo, sí entiendo también un poquito a sus papás, pero qué chido que ustedes sean, por ejemplo, ahorita que la push sea esa punta de lanza entre Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes, que te digo, que yo que apenas, como dicen, llevan medio año de trabajo, pero ya por lo menos ya mucha banda ya dice, ah, es que son los chicos de la push, incluso te vemos cómo los andan defendiendo, cómo los quieren, cómo los estiman, y eso está bastante chido. Y que tanto ustedes desde su trinchera y como las demás partes del país y del mundo pues estén todavía como que creciendo esta clase de focos y que se estén uniendo más más este colectivo, ¿no? Pues claro que sí, ahí andamos haciendo las luchitas en todos los colectivos, ahí andamos para arriba y para abajo. Y pues también recordarles que tenemos un evento el próximo sábado 25 con Osvaldo. Vamos a un certamen de Desviana. Las chicas. Certamen de belleza. De belleza lésbica. Vamos ahí a estar con Osvaldo, que nos hizo la gran invitación. Vamos a participar también con ellos. Y pues también nos estamos sumando al Tapatón y vamos a ir por Niños por Cáncer. Ok. No, es que hacemos el Tapatón y estamos apoyando a los ya niños después con apoyamos. Cáncer también. Okay. Mal pensado. ¿Qué quieres, papita? No. Pero no de 600 mililitros, por favor, por favor. Sí. Entonces, cinco de canela y mal despachada. ¿No? Ay, no. Estamos con los últimos 6 minutos del programa. Vámonos con nuestro catálogo de monstruos. Siempre les traigo un monstruo para cotorrear. En el monstruo, por lo menos, les traigo una historia, les traigo el cómo es el monstruo. Y siempre que vaya acorde con la personalidad del acorde con la personalidad del invitado. Claro. En este caso, yo cuando empezó el programa les pregunté si ustedes conocían algún fantasma que fuera gay. Casi no se escucha, por lo menos en el folclore mexicano, ¿no? Cuando pero muera, sí quizá. Pero sí, ¿qué crees que sí me lo encontré? ¡Sas, perra! Me encontré algo bastante interesante. Ya lo exhibiste. Incluso. Hermana, sale una del clase el día de hoy. ¿Fantasmas hay? ¿Y yo me pasas el conjuro? Por favor. ¿Qué crees que si hay una forma de toparlo? ¡Ay, Dios! Si hay una forma de toparlo, yo me encontré... No, que se llama
El ánima de Sayula, precisamente en Sayula, Michoacán. Sayula. Okay. Todo comienza con un señor que vende trapos. Que vende trapos, ¿cómo se llama? Ahí como por los 1950. Y pues es el típico señor, pues obviamente 1950, señor de casa, que no deja que la señora salga a trabajar, aunque por más que tienen 5 hijos y se los esté llevando la chimultrufia, como en la cuestión económica. No, no, vieja, tú vas a ver que yo te voy a sacar y aquí vamos a ver cómo comemos, aunque le eches más agua a los frijoles, pero comemos en lo que yo vendo todos los trapos, porque él vendía trapos, era trapero, no como los traperos de ahora, no, trapero. Uh-huh. En una ocasión, pues ya desesperado de que se truenen los dedos, de que nada más los niños hacían una comida, al día, y de que ellos como padres de repente comían a lo mejor hasta cada tercer, cuarto día. De repente, en una ocasión le cuenta a su compadre, ya en la desesperación, ¿sabes qué? Compadre, fíjate que estoy teniendo broncas de dinero, está así y así la situación. Ya, está pesado. Dice, oye, pues ¿por qué no te vas acá al panteón de Sayula? Dicen que ahí hay un ánima que con cierto conjuro, pues, era 2 bolsas bien arrugadas de dinero. Pero ¿cómo sabes ciertas cosas? Vamos a ver qué onda. Llega a mitad de la noche y comienza así como que a gritar así, aparécete, me necesito dinero, aparécete, ánima de Sayula, necesito un chorro de dinero. Ando bien desesperado. Se le aparece un chico delgado, alto, una piel pues algo blanca. Sus manos se le veían bastante, la piel de sus manos se le veía bastante lisitas. Y le dice, tú eres el ánima de Sayula. Y él muy tranquilo, ¿qué ocupas? No te desesperes, yo te voy a ayudar. ¿Qué ocupas? Y al trapero como que le empezaba como que a dar miedo, dice que sentía un escalofrío, pues que le recorría por todo el cuerpo. Y se anima a decirle, bueno, es que mi familia está en, no, estamos en desesperación económica, necesito que me ayudes con algo de dinero, hazme el favor, hazme el milagro. Por supuesto, le dice, y que de la nada le muestra 2 bolsas grandes arrugadas de dinero. Parecía que las bolsas como si fueran de piel arrugada. Y que le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Te tengo que dar mi alma? ¿Tengo que sacrificarte a algún animal? No. Arrodíllate. Bueno. Los famosos chescos. Precisamente. Los guauis. Precisamente le pide el favor sexual el ánima de Sayula. Él al otro día le cuenta a su compadre lo que pasa. Le dice, no, ¿sabes qué? Fíjate que no, está bien pinche loco, que me pedía caca, que cosma. Pues que... Le dieron un chupirul. Sí, no. Que se arrodillara, que rezara. Que le sacara el veneno. Que le sacara el veneno. No, ¿cómo crees? No, yo, tú sabes que yo soy bien macho. Yo veo si me después voy a otro mercado y a ver cómo chingos vendo mis trapos. A la semana, misteriosamente, al tipo se le desaparecieron todos sus problemas económicos. Pues sí, como digamos. A esos en actualidades llamamos sugar. De hecho. Y también tiene las dudas. Ayuda económica. Abogadas, ¿no? Algo así. Sí, no, algo así. Pues Marquitos, cuéntame, ¿por qué dices que algo así? No, ¿qué tienes que contarnos, Marquitos? Cuéntanos. No. ¿Quién es tu ánima? Desayula. ¿O de dónde es? Anda penando por todos lados ese es alma. Sí, hay unos que luego andan penando nada más. Pues sí. No, pues, no, ay, no. Ya no, pues ya, cuéntanos, perra. De hecho, si me dejan, déjame leer. Déjame ver si te encuentro un poquito del poema de ánima de Sayula. Hasta hay un poema, mira. Aquí está. Ah, sí, porque de hecho tiene un poema y hay una parte del poema que está bastante interesante. Por ejemplo, de hecho, la última parte, que es la moraleja, dice, lector, si tú alguna vez y por artes del demonio te vieras como Apolonio, porque el tipo se llamaba Apolonio, en crítica situación, si tropezaras acaso con algún ánima en pena, aunque te diga que es buena, no te confíes jamás. Y por vía de precaución, llévate como cristiano la cruz bendita en mano y en el fundillo un tapón.
El tapatón. Con mi tapatón no. Por eso nos hacen caras cuando decimos tapatón. ¿Ya viste? No. Lo voy a cambiar ya. Sí, ya. Imagínate. Oye, ¿por qué no puedo entrar? Joven, ¿qué onda? ¿Por qué no puedo entrar, joven? No, pues que el tapatón, joven. Es que el tapatón. Tiene que pasar por la prueba del tapatón como todos. Así nomás. Oye, pero qué fuerte, ¿no? Es historia del fantasma gay. No la había escuchado, pero está buena. Pero está buena. Ay, yo creo que yo sí me hubiera animado. Ay, dice. Y créeme, que desde hace un mes que me la mandaron porque me etiquetaron en TikTok, en la historia del ánimo de Sayula, fue lo que le decía Alex. Esa va para los de la push. Ay, esa la agarro para los de la push. Ay, no, porque les digo que siempre trato de traerles un monstruo que vaya, por ejemplo, acorde con el programa. Con el invitado, ¿no? Acorde con el invitado. Vámonos, si te parece bien, si te la chutas tú, Marquitos. Claro que sí. Los comentarios. Sí. Dice Josué Sánchez, dice tremendo. Tremendo, ¿quién es tremendo? Itzel Baldo, saludos hermosos. Hola Itzel, preciosa, ¿cómo estás? Nos vemos pronto. Excelente programa, amigo, dice Ibar Tabura Ironside. Saludos a Iván Tabura, saludos a nuestro paramédico, bastante, bastante chido. Dice también por acá, dice Claudia SH, saludos, qué bueno que tengan espacios en esta emisora para todo tipo de gustos. Excelente programa, espero verlo seguido en Radio Mix Valle, me cayeron muy bien los muchachos. Allá andamos con todo el flow. Son la onda, dice Nicole Hilton, dice, se pasan por ahí también hace rato, creo que escribió Nicole Hilton, que ¿cómo se llama? Que no leíamos comentarios, discúlpame, es que a veces sí nos aparecen, a veces no, Nicole, discúlpanos si se nos aparece, pasado por ahí alguno. Yo traigo una duda. Otra. Por ahí atorada. Bueno, un chingo de dudas atoradas. Más atorada. Pero es por lo mismo, por lo que les digo, ¿no? Porque de repente es mucha falta de información, shalala. Uh-huh. Compréndanme, ya tengo 33 años, estoy viejito. Colágeno. Botox. Y créeme, Botox. Mi chica tiene 27, ¿eh? Sí. Es colágeno puro. Sí, colágeno puro. Colágeno puro. Y el mío me salió bien bueno porque traigo dos niños. Ese fue de dos leches. Me salió bien. Hay cierta anemia de belleza. De repente por ahí mucha gente anda con con la situación de, oigan, es que ya tendrían que estarse acabando los estereotipos de belleza, que porque hay personas a las que dejamos, a mucho sector de la población que se deja afuera. Yo creo que incluso tanto el certamen de belleza, tanto masculino como femenino, que de repente tú ves y los vistes, ay, no manches, estaba ahí un pinche guapo, ojo azul, altote, bien mamado, con una pinche pito así como de sable. Parece comercial de Huaycochea, tiene un chingo de varices y venas de esa madre. Y de repente me veo en el espejo y dices, no manches, y de repente, ¿por qué hay un certamen de belleza lésbica? Pues eso surgió de esta chica de Stitzel. Y pues normal. Lolita, ya la déjanos, por favor. Espérame. O sea, Stitzel inició este certamen de belleza más que nada también para que pues se dieran cuenta que también, como a pesar de que pues de nuestras preferencias, no nos impide a realizar lo que cualquier persona puede hacer, ¿no? Y más aparte, ahí mismo se viene sumando lo que es esto, lo del tapatón. Uh-huh. De ahí sí. Se hace una recaudación para niños con cáncer. Entonces, pues, no son muchas las participantes ahorita en este momento. Me parece que son como 5. Son como 5 participantes. Y pues, más que nada, ese es el objetivo ahorita de este certamen de belleza lésbico. Y entonces, pues, yo en lo personal es la primera vez, bueno, que yo escucho como que certamen lésbico y todo esto. O sea, sí había oído de certámenes pero gays, o sea, okay. gay. Y me pareció la neta muy interesante y es algo que pues no se ve, o sea, literal no se ha visto. Y pues sí, de ahí yo creo que pues se ejerce todo esto. Aparte de esto, ¿no? Esto que se hace el certamen, estas chicas van a tener, durante el año, van a hacer recaudaciones y van a empezar a trabajar para el municipio también de Chicoloapan y parte de alrededores. Van a estar haciendo funciones para los niños también de cáncer y también para otro tipo de asociaciones. Ellas tienen la tarea durante un año, no nada más porque se hayan llevado la corona y todo eso. Ah, qué chido, o sea, trae sus responsabilidades. Exacto. Traen sus, chido. Así como también salen en los certámenes gay, también traen sus responsabilidades en hacer su año. No nada más es
ser figura pública y me gane la corona y chalala. No, esto aquí también ellas están haciendo ese de ese año, trabajarle duro para la que el otro año la que le toque la corona también lo pueda trabajar. Fíjate que esa labor social se me hace bastante chido, precisamente lo que dices, no nada más ser como que la figura pública, demostrar la cara y decir yo gané, no sino también, por ejemplo, el decir bueno, soy figura pública, incluso y el decir bueno, si soy figura pública y un chorro de gente me sigue, ¿por qué mejor no los invito a toda esa gente que me siga a hacer una labor chida, ¿no? Claro. Hacer una labor chida y a que vean que, por ejemplo, que pues a lo mejor pudiéramos ser poquitos, pero esos poquitos hacen una gran diferencia para una persona que realmente lo está ocupando. Claro que sí, 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 sí. También por eso, también en conjunto con eso, se suma el Niños por Cáncer, la fundación, para también apoyarlos, y también con ellos van de la mano a hacer tantas recolectas. Claro. Por eso también, aparte de esto, ahorita del certamen, se va a hacer un tapatón pasando esto, donde se va a recaudar cantidades de tapas para las personas que lo requieren. ¿En dónde pueden estar las personas dejando sus tapitas? Las tapitas las pueden dejar aquí a un costado de Los Reyes La Paz. Ahí tenemos una tienda, es Cadilú. Ahí se recolectan las tapitas de 12 del día a 8 de la noche, de lunes a sábado. Ahí se están recolectando. O en Mega Radio, ahí también está, ahí por Nesa. ¿Dónde encontramos las oficinas de Mega Radio? Es en Carmelo Pérez y Villada. Ahí están ahí, las oficinas, es una escuela y tenemos ahí la estación de radio, Mega Radio Live, ¿no? Pero más cercano también aquí a un costado del Metro Los Reyes, número 39, local 3. Perfecto. Y por ejemplo, es pregunta morbosa, la gente. Si llega ya faltaba, ya faltaba. Si llega mucha seriedad, como que no. Si llega a haber un certamen de belleza gay, ¿sí se inscriben ustedes? Fíjate que la Julia ha participado en eso. A ver, platícame tu experiencia. Ahora me faltaba de este lado. Platícame tu experiencia. Fíjate que, Fiona. Bueno, yo te digo, mi familia a mí me ha aceptado tal y como soy. Y hace años la Julia también ha participado y se ha llevado reconocimientos. Ha llevado una corona. Y se parece que fue. Y una indio. Ha participado en los carnavales de Los Reyes. Ha salido como la reina también de Los Reyes, de Lancón. Y pues, hasta ahí, y precisamente mi hermano también es gay, igual que yo, Fernanda Fox, y ella participó el año pasado en el certamen. ¿Qué castigo su mamá está pagando? Tener dos cotillas. ¡Soporta, panzona! Ay, no. Ay. Terminó no, muy coronada yo ella. Personal, yo lo personal, yo sí, yo no podría inscribirme así como un certamen de eso. ¿Por? O sea, porque no me llama la atención. Se respeta, obviamente, porque pues obviamente lo que es el transformismo, la que siempre lo que es el drag, la que siente que lo que es ya ganó. Estas personas no, que hacen, no. Bueno, las vestidas, travestis, que hacen igual lo que es el transformismo, imitaciones, la neta es muy respetable y para mí, créeme que, pues, no es nada fácil que hagan eso, entonces, yo en lo personal no es que a mí me disguste, sino que simplemente no es algo con lo que yo me siento identificado. Mira, yo creo que aquí en el tema, tú lo habías comentado hace ratito, es cómo tú te sientes. Hay una, ahora ya que estabas hablando de Ana Paula, yo la voy a defender, no me importa. No, yo no. Hay una frase que ella tiene y me encanta, donde dice, me estoy encontrando y al fin se siente bien. Cierto. Certamen como tal, no es como tal para que tú salgas o te exhibas, no, sino simplemente es un área de oportunidad donde tú estás expresando tu autoestima real, de que tú sabes que realmente eres hermoso, hermosa ante la sociedad. Yo, por ejemplo, igual como él, yo no estaría ahí, no porque diga que no puedo decir, ay, me siento hermoso esto, no, pero hay personas que sí lo necesitan, que dicen, no como tal que digan demostrarse al mundo, no, demostrarse a ellas que realmente son capaces, que realmente son hermosas como Miss Universo, como esto. ¿Por qué? Porque es como yo te lo comentaba, cuando tú realmente sabes lo que quieres, cuando tú tienes ese encuentro contigo mismo, dices, lo que los demás me digan no me interesa, yo soy hermosa y lo voy a demostrar. Claro, y como lo dices también, yo al menos, yo me siento bien así como ando. Yo en la calle puedo andar hasta día y noche. Yo el trabajo que sí lo puedo hacer un transformista, un trans. ¿Por qué? Porque es cuando yo me visto, cuando tengo un evento, una reunión o un evento que privado que me piden y todo eso, pues es trabajo. Y es ahí cuando pues sale la Julia. Sale la Julia realmente y pues la Julia viene de la PUSH, que realmente ese nombre no lo tengo, pero pues ahí en la PUSH sale la Julia destacada y pues vamos para adelante, te digo, ya son 6 meses y la Julia ha pisado también otros lugares. ¿Y si está canijo? Sí los entiendo en la parte en la que cuando dices la parte del transformismo, porque me tocó 10 de mayo
ir con peluca, con una pestaña, así toda la onda. Bueno, yo soy músico. A dar preciosa. A dar un set de 45 minutos de puras canciones entre de Gloria Trevi, de ¿qué más hice? Hice de Gloria Trevi, hice de Alejandra Guzmán, hice de Alaska y Dinamarca, cosillas así. Amanda Miguel. De Ana Gabriel. Ana Gabriel. Hice ahoritas de Ana Gabriel también. Y se siente bien raro y también de repente ves la cara de las incomodidades, ¿no? A mí me latió mucho la cara de algunas incomodidades y aparte entre canción y canción pues hice stand-up, pero con el papel de una persona gay y de... ¿Y cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu...? Realizada. Soñada. Soñada. Producida. Realizada. Por encima de todos. Yo me sentí bastante chido porque es personaje. Claro, y a mí me es gusta, una experiencia que... A mí siempre me gusta más estar en personaje que estar conmigo mismo. Yo conmigo mismo soy muy aburrido. De hecho, soy muy, aunque no me crean, la neta es que soy muy, ¿cómo se llama? Soy muy penoso. Soy muy penoso, soy muy introvertido. No suelo, aparte, no suelo hablar mucho. Me da mucha pena el interactuar con las personas y casi siempre cuando estoy en personajes como que le doy la rienda suelta. Claro. Y sí me aventé como unos 4 meses para escribir un poquito de stand-up, de stand-up en el papel de que es porque de hecho al personaje le puse Monse, esta Monse y cómo le gusta, y de cómo le gusta la onda. Y creo que también Rose me prestó una peluca precisamente así, güera. De rosa pastel. De rosa pastel yo quiero ser. Y pero así como que bien ñerota la Monse, ¿qué sí, pedo barrio, no? Sí, la Monse. ¿Qué pedo la barrio? La Monse bien ñerota, la Monse, como que diciendo así como que de chale, porque el Espíritu Santo no, a lo mejor fue gay, hubiera estado más chido. Y cositas por el estilo. Pero así como que también para que la gente, para que la gente también como que se diera cuenta de que a final de cuentas, pues son personas, ¿no? Lo que decían de que son personas, de que de repente también necesitan ustedes también hablar, de que necesitan amar, de que necesitan que los dejen vivir y ya. A veces incluso ni siquiera es la onda. Yo lo veo también mucho con un hermano que tengo un hermano que tiene síndrome de Down, y ni siquiera lo ves, es la onda de que es que pobrecito, es que es gay y todos locos, ¿no? Y todos lo burlan. No, nada más déjalo ser. A veces nada más es la onda. Sí, déjalo ser. Sí, y vas a ver que es exactamente lo mismo. Exacto. Claro. Es exactamente lo mismo. Todos somos iguales. Es lo mismo. Sí. Pero te digo, y sí sentí muy chida la experiencia del salir así con con Pino Gloria Tania, estaba la onda, y aparte cantarles canciones de mujer, y creo que ahí es cuando tú puedes decir por ti mismo cómo se siente el ambiente de las personas que les gusta y las personas que les desagrada. Sí, ves las caras de repente desagrado de qué onda, que lo acabo de ver en 2 sets cantando rancheras y de repente ¡ay, compadre! Sí, Ana Gabriel, o sea, exacto. Te ha tocado lidiar con cada público que dices tú, ¡ay! Y hay unos que sí te salen bien. ¿Tú qué haces en tu show? Imitaciones y pues tengo a veces que pongo bazucas, juegos pirotécnicos y trato de aventarles y pues ya sabes, irte a sentar, irte a bailarle. Ok. Y pues así es. Hasta ahí. Yo, por ejemplo, yo en show casi no les bailo o trato de no acercarme de repente mucho porque, no precisamente como vestido, sino como más así normalito, porque de repente también hasta de repente pasa como que de qué te quedas. Y yo, perdóname por ser feo. Las señoras, ay, no. O de repente me ha tocado. Es que te digo, yo soy muy ñoño, ¿no? Y aparte soy soy muy familiar porque pues, te digo que tengo 2 niños, a todos muchas veces de cuidar la imagen y todo. Y de repente incluso hasta me ha tocado de repente que las señoras ya al final están recogiendo y cuánto para el otro show. Y te quedas de ¡Vámonos! ¿Y tú? Y pues de ahí compramos micros, ¿no? Y dice, enos aquí. Enos aquí. Pero sí deja. Pero aún así, de repente, sí me imagino un poquito, de repente las incomodidades que han de sufrir, como dices, que de repente te anden gritando, ¡ay, baja el joto ese!, ¿no? Y... Te ha tocado y le tienes que dar, hay veces que te contratan y... ¿A quién? No, espérate, dijimos que hasta ahí. Te contratan y hay veces que tú estás dando todo y uno por acá y así dices, ay, eso no me hubieran contratado. Pero hay unos lugares que también te reciben muy bien, claro. Todo. He llegado también a eventos X que nada más llegas ya está cambiadito, ya nada más para dar el evento y te das...
sales y ya, ay, y hay lugares que no, hay lugares que quédate, echa desmadre, sí, echa esto, y dices, ah, órale, qué padre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, pero pues así son los eventos, ¿no? Lo importante de esto es poder transmitir a la gente. Mientras tú lo sientes, este... ¡No! ¡Ah, oh, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡El COVID y no! Mientras... ¡No, no! Mientras la sientes... ¡No! ¡No! Yo creo que a mí, por ejemplo, en este caso me gusta todo lo que tiene que ver con el medio artístico, la música, este, como tal, este, las composiciones, todo esto. Y yo cuando estaba tomando esas clases, a mí era lo que me explicaban. Para que tú puedas realmente llegar a una persona, primero tienes que sentirlo tú mismo. Si realmente es, por ejemplo, las personas que imitan, si tú sabes o sientes que eres Gloria Trevi, para los demás eres Gloria Trevi. Mí, claro. Y a veces, precisamente por eso, las personas dicen, no, es que va a venir Gloria Trevi. No, pero es imitadora, sí, pero, o sea, es Gloria uh-huh. Trevi. O sea, literal, real. Sí. ¿Cuál ha sido el caso en el que cada uno de ustedes, ya sea juntos o por separado, trío, no. Ay, no. hayan favor. Sentido... la mayor, el mayor peso de la discriminación de la gente? Ay, sí. Maquitos. Pues a mí, literal, cuando yo estaba juntado, creo que ahí fue donde realmente experimenté lo bueno porque... ¿Estuviste juntado un rato? Sí, okay. Sí, estuve juntado 3 años. 21. ¿Te gusta vivir, a los, canijo? Sí, a los 16, a mira, yo dije, ya, pa'. Estuve juntado un tiempo y créeme que antes de eso, cuando yo decía, ah, no, sí, yo ya me decidía, no, no, que sí soy gay y todo esto. ¡Bum! ¿Qué? Ay, bueno, apenas me estoy exhibiendo. ¿Qué crees que cuando yo me junté cambió? O sea, sí, obviamente yo sabía lo que quería, pero ya supe que el panorama no era tan fácil. ¿Cómo lo sé? Porque una cosa es cuando tú tienes, por ejemplo, como dice, ¿no? Un novio por chat que le hablas y todo, y acá, ya, ¿no? Un novio por internet. A cuando realmente ya vives como tal, tanto con esa persona como el exterior con esa persona. A mí me pasó muchas ocasiones, más que nada era en el metro, cuando íbamos, había personas que se nos quedaba viendo de una manera así como... diciendo, lárguense, pero otras de plano, o sea, literal, nos aventaban. No, 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 nos peleábamos a diestra y siniestra, de verdad. Yo lloraba y yo me acuerdo que él me ayudó mucho en ese aspecto porque me dijo, mira, si es realmente lo que quieres, esto es lo que vas a tener que pasar. Ahora sí que es como todo un sacrificio, así sí te gusta la música, lo que te guste, todo es un sacrificio. ¿Y qué crees que de ahí yo, por eso es que ahorita digo, ya no me lastima tanto porque... todo el proceso lo viví juntado y esa misma persona que me ayudó a sobresalir en esos miedos, esa misma persona pues me la jugó chueca también, pero creo que de ahí me fortalecí más y dije... Ah, pensé que tenía chamble. Ah, bueno, ese es otro, otro tema. Ahí me fortalecí más y fue cuando yo dije, ok, yo sé que tanto hay personas buenas como hay personas malas, pero nunca puedes confiar 100% en nadie, porque realmente... puede ser que esa persona simplemente fue de paso, uh-huh, solamente fue para mostrarte o enseñarte cómo vivir la vida de acuerdo a... Y créeme que cuando yo iba a los metros, créeme que había gente que nos escupía, nos aventaba, nos pegaba, y a veces tú te querías defender, pero de la impotencia, de la tristeza, dices como que, o sea, ya no vale sí la pena, ¿no? Entonces, esa fue mi causa más triste. Pues yo como tal, yo la viví en un trabajo que yo tuve. Yo tuve hace tiempo trabajando de mesero, y pues era esta exclusividad de que pues a mí como homosexual era como de que pues es Sergián de que a mí me tocaba con poquita propina, a pesar de que yo hacía la misma labor que todos. Y era como de que pues este rechazo, ¿no? A que de repente pues no te hablaban y te hacían cada mamada. Y... O sea, ¿pero te daban poquita propina los del local o la gente? No, los meseros. Ok. Porque éramos un equipo, sí. Bueno, se repartía. Éramos un equipo y se repartía la propina entre todos. A mí se me echó siempre una jalada eso de repartir propina. Uh-huh. Y pues más que nada, pues sí, en un tiempo, pues, me lavaron el cerebro diciendo que pues que era porque pues apenas iba iniciando y que no sé uh-huh qué tal. Pero ya conforme iba pasando el tiempo, así me daba así como de, no sé qué pedo, qué pedo. Y pues, o sea, literal, por ser como era, bueno, como soy, les caía mal a varios. Entonces, desde ahí sí se me surgió así como que un poquito eso de la homofobia. Yo decía, no manches. O sea, para mí era muy incómodo, la verdad. Y pues sentía feo porque decía, no manches. O sea, que en cada trabajo me va a estar pasando lo mismo, de que me estén discriminando, que me estén haciendo menos por mi preferencia. O sea, pues como que no está chido, ¿no? Y pues, fíjate que a pesar de eso, me aguanté todavía un tiempo ahí trabajando. Porque igual, pues,
pues quise demostrarles que pues, que no por mi preferencia quiere decir que pues, no, o sea, no voy a, ¿cómo te diré? No soy igual que ellos, o sea, al contrario, yo quise demostrarles que yo podía más. Sí. Y me quedé, te digo, que todavía aguanté un chingo de cosas y al final cuando pues, pues me subieron de puesto y se dieron cuenta ahí como que pues, la neta era diferente la cosa conmigo. Fíjate que, y te jugó de alguna manera a tu favor, pero estuvo gacho que tuvieras que haber pasado toda esa transición. Sí, de hecho, estuvo gacho. No sé. Sí. Julia. Ok. ¿Algún? Pues no, sí. Sí, sí lo he pasado. Fíjate que, bueno, vamos a tocar. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Tocadora, hermana? ¿Puedes cambiar de Facebook al OnlyFans, por favor? Yo soy tocadora. Yo voy a dice, bueno, toquemos el tema. Gente, ahorita vengo, voy al tocador. Ay, no, ahora sí se le llama. Fíjate que, pues, yo estoy aquí en Los Reyes La Paz. Estamos como, también traemos el Orgullo La Paz. Okay. Diversidad LGBTTIQ+. Estamos haciendo campañas. Estamos empezando en este... que nos propuso la profesora Marta Guerrero, que el domingo es su segundo informe, su cuarto y quinto informe, y pues vamos a estar ahí, ella la que me puso para la diversidad, de ahí de Los Reyes, y pues ahí estamos. Llego al colectivo, y yo así sin saber, tanta gente, somos ciento y tantas personas, y se hacen reuniones, y llego y pues mesa de diálogos y todo eso, y así como que, ay, tú aquí... y tú esto, estamos debatiendo y en debatir, pues me están atacando mucha okay. homofobia, mucho chejotos, es que porque son así, porque no los quieren, porque no se van de otro de aquí, y por eso los violan, por eso los matan, y yo no contesté en ese momento, me quedé con tanto, o sea, un colectivo de ser tanta gente que no puede ser así. Si salen a la calle y dan un discurso, van y hablan con demás gente, ¿cómo es posible que llegue una persona y que se le pongan a hablar sí. así, no? Entonces digo yo, ¿qué les pasa? Hablé mucho, se hablaron, y de ahí para acá, pues tuvimos pláticas de diversidad, diálogos y todo eso, y pues las cosas han cambiado. Han cambiado muchísimo, ahora soy yo el que llega y hace la fiesta, ahora soy el que me buscan, soy la Julia la que entra y hola, esto sí, te apoyamos, lánzate esto y esto otro. Y pues ahorita ahí voy, yo no nada más yo, voy con otras cuatro personas somos y vamos para el Orgullo La Paz. Okay. Vamos para el Orgullo La Paz y pues vamos echándole y vamos trabajándolo con la mano de este Antonio Cortés y Andrés. De Nesta Hualcoyo. Y fíjate qué gacho que de repente te hayas encontrado personas así. Y que, pues que al final de cuentas es lo normal, pero no debiera de ser así. ¿Sí? El que precisamente como dices, ¿no? Con el público te encaran encaran una forma, pero finalmente pues realmente en su vida privada son sí, son de otra otros. Forma. Y yo así como, ¿cómo es posible que aquí estés diciendo esto y me estés yo atacando cuando afuera... he visto que hace sí. Y que también es algo que les quería preguntar, por ejemplo, ustedes que se han acercado, que los han buscado un poquito más, las personas que están políticamente activas, que piensan precisamente de esas personas que nada más están abanderándose de precisamente de la comunidad LGBT, pero solamente para ganar, por así decirlo, votos y que realmente no comulgan con sus... Créeme que en la actualidad se dio mucho, y eso se vio en todas las redes sociales, personas que decían que apoyaban a la comunidad, pero simplemente era tanto para subir sus vistas, tanto para darse publicidad. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, algunas personas que yo seguía, o sea, literal nunca hablaron de la diversidad. O sea, era como de, ah, sí, esto y el otro. Cuando empecé este tema de la diversidad, fue cuando yo empecé a notar que empezaron a subir temas, pero porque estaba, o sea, ellos, fíjate cómo lo manejaron, que ya estaba de moda. O sea, no era tanto lo que tú querías o en este caso que realmente apoyaras, simplemente estaba de moda, a la gente le llamaba la atención,
Y y por eso ellos empezaban a tener ese tipo de como que de, pues sí, para empezar a subir sus vistas y esto, pero realmente de esas personas que lo hacían, pues prácticamente solo el 5% realmente era porque lo apoyaban. ¿Cómo lo podemos ver? Porque hasta en la actualidad lo siguen haciendo. Y esas personas, pues allá no. Pues es que es cuestión de trabajarlo. Yo creo que en cada municipio los responsables que se ponen y todo eso, es trabajarlo, no nada más es figura pública. Es trabajarlo y meterle para que en verdad la diversidad te siga y te siga apoyando y tú la apoyes a la diversidad. No, porque no. Incluso hasta luego con muchas marcas comerciales que de repente, ¿cómo se llama? Que sacan, por ejemplo, no sé, por ejemplo, te sirve de algún ejemplo, ¿no? El sneakers el sneakers del orgullo, ¿no? Y te quedas y luego si te lo pero comes, que te vuelves joto. Apoyan, ¿no? No. Me imagino que si te lo comes te vuelves joto. Puede ser que sí, puede ser que no. Pues, no pues sé. ¿Qué te digo? Hablemos del sneakers. Hablemos del sneakers. No, pero fíjate que eso sí sucede y han habido varias marcas que igual se han apoderado de la comunidad y quieren más que nada colgarse de nosotros como comunidad. Incluso hasta lo veo, por ejemplo, de repente, Gillette para mujeres. ¿Y qué es lo que tiene de...? Pues es que rosa y es tan... No sé. Y te quedas así, bueno, y luego, y realmente, ¿de qué forma realmente es lo que es que están apoyando, no? Por eso te digo, también se me hace muy chido de repente el acercarnos con ustedes, incluso al estar invitada a la gente, que se acerquen especialmente con ustedes para que conozcan tanto un poquito más, como para que, te digo, se cuestionen incluso a ellos mismos, pues qué es lo que está pasando, que bueno. cómo nos podemos ahora estar adaptando a estas nuevas formas de socializar, porque precisamente ya no, como dices, ya no es lo mismo antes de que de repente decían, es que es jotito, y ellos nada más de repente se van allá al parque a después de las 10 de la noche. Ah, pues no manches, ¿no? Pues, ¿cómo o sea, sabes? ¿De? ¿Cómo sabes? Ay, es que uno ya no me dejó su número uno. Incluso, por ejemplo, a mí me gustaba mucho pintarme las uñas en la prepa. No, me hice tres prepas, pero en las prepas me gustaba pintarme las uñas. Y mi mamá de repente también era de las que me decía de, ma, no te salgas así, hijo, porque a los putos les pegan. Si te ven pintando las uñas pintadas, a los putos les pegan. O sea, te estoy hablando de mediados de los 2000, como puede ser, 2005, 2007. Sí, claro. Y de repente te dices, es que pues no puedo creer que nada más el portar las uñas pintadas, que nada más porque me guste cierta cosa, que nada más porque me viera un aretito aquí, claro, te quieran pegar. Pues no. O sea, dices, no manches, ya ni siquiera las personas que a lo mejor están en el poder y que de repente han hecho cosas peores. Exactamente. Ahí en eso, como estás diciendo, con los poderes y todo eso, ahí está la película de los 41. Que eran políticos. Claro. No, el baile de los 43. El baile. No, sí, de los 41, no, 43. 41. Sí. Por eso. Vas a estar no, 43 así. Son otros, son los que no, faltan, perdón. 43 es... De los 41 es que eran políticos también. Uh-huh. Pues no ves que uno de ellos era el yerno de Porfirio Díaz. Sí. Sí, sí, claro. Sí. Esa película está muy fuerte. Bueno, a mí me gustó mucho. Y o sea, no, y esta sí está basada en un hecho real. Uh-huh. Incluso... También está otra película que se llama Dorados y esa habla de los pasados antes de... De Estados Unidos también toda la vida que también ahí tenían políticos. No sé si sepan ustedes que, por ejemplo, igual, es que se me va el nombre, pero por ejemplo, así como en Grecia estaba la parte de Esparta, estaba la parte de Atena y que, por ejemplo, cada uno tenía sus distintas formas, a pesar de que eran un solo país, por ejemplo, que en Atenas eran un poquito más más filosofía y más hacia el avance de la ciencia, y que, por ejemplo, en Esparta era un pueblo más guerrero, que eran los que lanzaban a los madrazos. No me acuerdo qué pueblo era, pero también tenían una comunidad de guerreros y que todos tenían que ser gays. Y no solamente tenían que ser gays, sino tenían que alistarse con su pareja. Y estaba bien chida la situación porque decían, como vas a ir a pelear con tu pareja a la guerra, es más fácil de que te desempeñes mejor porque tienes que defender a tu pareja. ¡Sas! Y eran los más chingones. Neta, no me acuerdo qué pueblo es, te la debo. Pero no, investiga eso. No me la debas. ¿Cómo crees? Dame, no. Sí. No, sí. Yo no. Yo sí me cobro. No, por favor. Como en Electra, semanales. Vámonos chiquitos. Semanales. ¿Cómo que chiquitos? No. Chiquitos para que se aplaste y se alargue el pago. Semanales. Semianales, ¿o cómo? No hay nada. No más rozando ahí. Por favor. Y se me hacía muy chido, se me hacía bastante chido eso el que dijeran, pues, y van en pareja porque, ¿cómo se llama? Porque tienes que defender a la pareja. Claro. Y ahí vas a desempeñarlo todo. Entonces me hacía una forma bastante pura del amor. Hay buenas películas también que te hablan. Incluso Platón era gay.
Y es parte de las cosas que no te dicen. Platón era gay y de hecho el amor platónico no es el amor imposible. Es el amor con el de tu mismo sexo, pero que no lo puedes ejercer porque a la hora de ejercer el amor quiere decir que haces que su desempeño, que su desempeño en la forma de pensar de la otra persona baje porque precisamente está enamorado y deje de hacer lo que tenía que hacer. Claro. Entonces nada más es, estabas enamorado de él, pero no podías, ¡ay, qué feo! No podías así desempeñar. ¿Sí? Sí. Ese realmente es el amor platónico. Es que estudié filosofía en la UAM. ¡Ay, a ver! Y eso no. se me hacía bastante chido. Mira. Platónicos. Hay unos que así se la pasan con amores platónicos, con amores, ¿verdad? Platónico. Son gays, de Platón en Platón y no ejercen nada. No, ejercen. No, yo... Yo dije que hasta los 40. A mí déjame probar hasta con Danone la papaya tantito. Ay, no, papaya en el licuado. Toque, ¿no? Okay, no. Madera. Y carne de perra, ¿no? ¿Qué creen que no les va a funcionar? Porque la madera necesita tener patas y esto no tiene patas. Es lo bonito de saber historias de terror, que hay una historia en la que te dicen que para tocar madera tiene que tener patas porque si no, no funciona el desencantamiento. Ponemos las nuestras arriba. Y es como si yo te dijera. Fíjate ahorita que están diciendo que la papaya ni el licuado. ¿Cómo es eso de que cuando Juan Gabriel se muere, le salieron hijos? Uy. ¿Qué pasó en esas fiestas? Exactamente. Imagínate, al otro día despertó y no, me huele la boca papaya. Ay, no. ¡Boca! Pásame el Listerine. Es que sí probaba de todo. Esa sí era hermana y... Era cochinona. Era hermana, hermano, hermana. Era atascado. Hermane. Sí. Cuenta la leyenda que sí. Pobrecito de nuestra comadre. Esa es otra historia de terror también. Porque también, por ejemplo, una de las cosas que tuvo Juan Gabriel es que Juan Gabriel jamás se declaró gay como tal. Todos lo asumimos. Pero Juan Gabriel jamás... Pero lo que dijo, lo que se ve no se juzga. Fue lo único que dijo. Fue lo único que dijo. Claro que el agua no puede ser. Pero ahí te va. Hay un principio legal que dice: yo soy responsable de lo que digo, más no de lo que tú interpretes. ¿Qué hubo? Pero... Era jotilla. Pero pues era jotillo y se le notaba. Oigan, ¿les parece bien si nos vamos con las fotos que tenemos de ustedes? No, espérate. ¿Tienen fotos de estas? Pero censúrame un poquito. Con las fotos y los videos que tenemos de ustedes, de las actividades que estuvieron haciendo los chicos de la push en las marchas. Va, pues vámonos con ellos, flaco. Sí, ya para andarnos despidiendo, porque ya nos dieron aquí las 11. Pero programas... Perfecto. Yo no digo nada. Mira, ahí estamos nosotros recibiendo este reconocimiento por parte de esta Rosy, que nos entregó por igual estar asistiendo a lo que es esto de las marchas. Esa fue la mejor foto porque nos veíamos porque bien pozonas. Ay, no. Bien inalcanzables. Ellas. Sí. La misma. Ok, sí, segunda marcha de Chalco. Sí. Por favor. Tiene mucho filtro. Por favor. La Tony, aquí bien cuerpo curvilínea, vean nomás. Hola bebés, estamos aquí en la marcha de Chalco, vamos rumbo a la explanada. Nos vemos en un ratito más, vamos a estar haciendo un chingo de escándalo. La Tony, aquí bien cuerpo curvilínea, vean nomás. Aquí en la marcha de Chalco, vamos rumbo a la explanada. Nos vemos en un ratito más, vamos a estar haciendo un chingo de escándalo. La Tony, aquí... ¿Cuánta banda se reunió en esa marcha? De hecho, fueron dos carros alegóricos. Y pues, no te sabría decir la verdad cuántas personas, porque pues no me puse a contarlas, obviamente. Pero, fueron... ¿Qué? ¿Cómo no tan específico? Personas, o sea, fueron menos personas de las que hubo en la marcha que hubo aquí en Valle de Chalco. Es que, por ejemplo, de repente al otro día salen las noticias, no, se fueron por ejemplo, supo que en la feria de acá de Chalco, que fueron 35,000 personas el día que estuvieron. Ay, en Chalco. No, de la cual... No llegamos... Pero esta fue de segunda marcha. Acuérdate que cada año no, se va sumando. Está y está, pues, como unos 200, 250... Exacto. Sí, era lo que yo comentaba, ¿no? Voy a lo siguiente. ¿Qué sienten? Uy. Tres personas que están bien locos de atar ustedes. Pobre. Ver que están de alguna manera representando en ese momento a 250 personas. Porque ya decir, es más, incluso hasta decir nada más 50 personas, ya es decir algo. ¿Qué sienten? Sí, sí.
en ese momento en el estar representando a 250 personas. Como tal, mira, es a lo mejor y un sentimiento pues que no sabría expresar yo en lo personal también, y yo creo que también hablo por mis compañeros, okay, porque pues la verdad no nos imaginábamos que pues llegaríamos a tanto en tan poquito tiempo, ¿me entiendes? Y para nosotros de verdad es con mucho gusto de orgullo de sí. ¿Con mucho qué? Orgullo. Así se trilla, ¿no? De verdad, es un orgullo para nosotros estar representando a, pues, a nuestra comunidad, de verdad, pues estarnos enfocando en todo esto de lo que pues es seguir ejerciendo derechos y que pues llegue a muchísimas más personas y que más que nada, más grato, o sea, para nosotros que sea a través de nosotros, ¿no? Que llegue todo este detalle de lo que se ejerce cuando uno va a las marchas que se ejercen, a activistas que pues luchan también por nuestros derechos y pues seguimos aquí, de verdad, es un sentimiento muy padre. Sientes muy bonito. No lo acabamos de expresar, no lo acabamos de decir, ni cómo de agradecer también. Claro, más que nada. También de la parte, porque ves tanto gente que te va saludando, te vas. Claro. Y tú, esa emoción y como dice, en poco tiempo hemos llegado también a estar ahí viendo a tantos comentarios, tanta gente que nos apoya, tanta gente que nos quiere, claro. Tanta gente que también... no pensamos y nos ha dicho que les hace falta que esto otro. Y ahí vamos poco claro. a poco también escalando. Más que nada igual, todo esto de verdad se los debemos a la gente que está ahí en casita, a todos los que nos han dado mucho amor. Pues, y gracias literal, no seríamos... Si te falta me dices, ¿eh? Ay, ay, no, ya me te chiviaste, güey. Gracias también no, a verdad, ellos. Gracias a toda la gente, de verdad. Gracias, gracias. Que siempre nos está viendo, nos está dando mucho amor, nos comenta. O sea, es una gratitud que de verdad no vamos a terminar de agradecerles a ustedes que están ahí en casita. Es muy importante para nosotros también. Y pues gracias. No nos queda gracias, más que gracias. Gracias por tanto amor y pues por estar aquí con nosotros. Que siga la push. Que siga la que push. Que siga la push. Y la pues, push. Pues vámonos con la última pregunta. Claro. Ya para quitarle un poquito lo serio a esto. Ok. Para cada uno de ustedes. Consejo que nadie te ha pedido, pero que aún así lo tendrías que dar porque te parece importante a la hora del sexo. Marquitos. Ay, Dios, ¿por qué yo primero? Ay, me la lanzaron. Julia, Julia. Me la lanzaron. ¿Como consejo para bien o para mal? O el que quieras. Que, oye, ¿sabes qué? No hagan esto. ¿Ya? Así como que okay. de o hagan cinco esto, minutos antes no comas okay. sneaker porque ¡ah! Sale como que en cacahuatada. No, engarapiñado. Así viste, la del vamos no, se por, parece. Hermanas, por eso existe el lavado. El lavado. No sí, se claro. olviden del lavado, el lavado. Claro. Pues ya saben, muchas de ustedes cómo. Julia. Yo creo que también, aparte de eso, pues sí, usar mucho el condón. Okay. A estos tiempos como estamos, todo eso, ya no vas a. Ya no sabes, sabemos con qué tipo de personas estamos, todo eso. Siempre condón. Condón, hasta para un. Una mamadita con el condón. Ok. Yo creo, ¿no? Claro. Es que yo siento. Muchos dicen, y me ha pasado, que por ejemplo, tú coges con condón y no se siente igual. Pero, espérame, pero agarras una bolsa de plástico y con esa levantas una caca de perro y sientes hasta cómo crecen los gérmenes en tu mano. Yo ya estoy confundido, ya no sé si coger con bolsa de basura y recoger cacas con condón. ¿Qué haces? Sigue con condón. Okay. Yo sé utilizar el condón, pero fíjate que es el condón este, el M-Force, pero es el, ¡ay, el la delgadito. Otra perra! ¡Ay! Es el delgadito. No es para los que no pueden, sensible. Es para los que quieren más. Ay, es que a mí me gusta sentirlo, pues, a ver si me gusta sentirlo. O sea, y no te creas también si he probado pues, el condoncito, ya sabes, del seguro. No, pues igual, es bueno, con ese yo sí, la verdad, no siento nada. Entonces... Dios me abrió los ojos, no sé, me llevó a las patas de condoncito ojos. Que la verdad, sí, hermano, porque por ahí no entra nada, por ahí no entra nada. Entonces, pues, este condón me gusta muchísimo, desde ahí estoy obsesionado con ese condón, porque la verdad, es como si no trajeras nada. Ok, está más chidito. Yo creo que uno de los consejos más cute que de hecho yo le di a un amigo que, ay, me acuerdo, y tomó en práctica, él me preguntaba y me decía... Oye, dice, ¿y cuando una es tu primera joven. Vez? Espérate. ¿Y cuando es tu primera vez, cómo le puedes hacer para que no te duela tanto? Okay. Y eso me lo preguntó así, ¿no? Y yo, ay, bueno, mira, según las leyes de la ciencia de la anatomía. No, yo le dije, mira,
una de las tácticas así como que más así, más intensas, pues es que, o sea, casi casi cuando ya vaya a llegar el platanito show, ¡Ay, otra vez! Risa me cayó, no soporté, te lo digo. Es que se metió en personaje y en personaje es otro. Perdón, perdón. ¡Ay, cómo le haces! Pero, güey, te lo juro que te imaginé, güey. ¿Sabes cómo te imaginé, güey? Te imaginé corriendo y haciendo esto. Clavando. Es que imagínate que estás en posición y llega a matar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Para todo hay gustos. Y entonces, o sea, yo le decía, esto es como cuando te meten una inyección, primero espérate. Primero te dice la enfermera, la doctora, te dice, no vayas a frotar, pero ve aflojando poquito para que no te vaya a lastimar. Lo mismo que yo le dije, cuando ya vaya a pasar el momento, tú no sueltes rápido, porque hay personas que se barren y te sacan hasta el alma. Le dije, tú aprieta poco a poco. Y estuvo chistoso porque, o sea, él es una persona muy liberal y me dijo, oye, dice, ¿qué crees? Dice que sí apliqué tu consejo, me dice. Yo pensé que me ibas a decir, ya lo tenía allí y una vez adentro, ¡chin!, que le pico las costillas. y que le hago costillas y que se afloja todo eso. Pues sí. Igual un consejo también para estos, no sé si sepas que nuestra comunidad ahí, a los que igual se nos denomina como activos, pasivos e inter, ¿no? Yo no he querido preguntar porque a mí me han dicho, no me consta, que no está chido que les pregunten, ¿eres activo o eres pasivo? No sé. Depende de cada quien. Mira, depende de cada quien. Yo de chico aprendí que a las mujeres no se les pregunta la edad y ya de grande que no se les pregunta si son activos o pasivos. Entonces, no sé. Siempre caga, ¿no? Que siempre te... Bueno, a mí en lo personal, a mí no me incomoda que me pregunten qué es activo o pasivo. Lo que se ve no se juzga, ¿no? Real, las personas lo pueden. No sé. Son... Pues es que... Estuve novia hasta los 14 años. Mi consejo es para el activo que, pues literal, obviamente va a estar con un pasivo, pues es que también se ejerza esto de lo que es estimular más al pasivo, o sea, como que más que exista este tipo de dilatación. Ok, pensé que decirle, ándale. No, o sea, si sí quiere. Este tipo de dilatación, se puede. Porque, a ver, pues, ¿cómo? No te creas que pues también pues uno tiene que ponerse en el lugar de una persona como pasiva. Porque pues tú sabes bien que por ahí pues duele, ¿no? Bueno, sí. Digo, o sea, cuando vas igual como a defecar, hay veces que pues... Sí. O sea, la verdad es un... ¿Cómo se puede decir? Es un punto... Con los tacos de 5 por 15. Punto... Sientes la penetración bien dura. De todos los hombres, pues sí hay que tener como que cuidadito, ¿no? Por ahí, sí. Porque pues la verdad también existen luego que pasan los desgarres. Existen que ya te tronaron una venita por dentro. Okay. Y todo ese show. Entonces es tanto como bastante peligroso, al mismo tiempo de que si tú pues no vas con globito, pues puede existir muchísimas. Y lubricante, cosas. ¿No? Claro. Fíjate que así como dicen, que las mujeres son sensibles, también hay hombres que son más sensibles que otros. Entonces tú tienes que aprender a conocerte a ti mismo y saber hasta qué punto, ¿no? O sea, porque no, tu primera vez vas a agarrar y vas a decir, no, pues de aquí soy y pues... Entonces, en resumen para lo que dijo Gil, con paciencia y salida. Claro. Perfecto. Con amor. Con mucha salud. Con mucho amor. Pues mis amigos, ha sido un placer estar con ustedes de este lado, con los chicos de La Push TV. Los podemos estar siguiendo en... A mí me pueden estar siguiendo como César Zamora. Ok. En mis redes Facebook o... Sí. En mis redes Facebook. Ya. Facebook. Y ya. Ya. Bueno, yo estoy en Facebook, estoy como Alan Gil. Y en Instagram estoy como Alan Gil 2494. Y TikTok, no me lo sé. Y OnlyFans próximamente, nada más que me... Nada más que le verifiquen la cuenta de Banco Azteca. Es que no quieren la de Banco Azteca. ¿Qué vas a subir en OnlyFans? Pues... ¡Ay, sos! De sorpresa, amigo. No sé. Es que va a ser tu seguidor. Contenido educativo. No, es que neta, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, incluso hay chicas que te dicen, no, yo nomás, por ejemplo, me subo como que en bikini, hago contenido erótico. Hay unas que dicen, por ejemplo, hay una TikToker que le gusta mucho a mi hijo que hace contenido muy familiar, pero de repente sí en Instagram te dice, ah, yo vendo fotos de mis pies.
Ah, sí. O sea, para todo hay un buen de fetiche. Ah, pues traigo por eso tú que vas a subir. Es sorpresa, todo lo que estoy pensando. Bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes como Marco Sánchez Oficial. Ahí andamos subiendo también parte de lo que hacemos en la Push. Y como tal, en la página oficial también ya estamos subiendo todo lo que estamos haciendo y los proyectos que estamos realizando día con día. Próximamente vamos a tener lo que es Instagram, YouTube, TikTok, todas las redes para que nos puedan seguir en todas nuestras Para los que no sepan, vi que se mudaron de página. Sí, exactamente. Antes estábamos como la Push MRTV y nos mudamos a esta que es la Push es Mega Radio, pero va a ser próximamente oficial. O sea, va a estar abreviado ya como la Push MRTV Oficial. Próximamente, nada más que nos den chance de cambiar el nombrecillo. Pues ya saben, con Matt, unos 15 días ya podemos cambiar. Sí, ya va contando los días, no quedan 60 días. Sigan a los chicos de la Push ahí en sus redes sociales, búsquenos ahí en Instagram, búsquenos en Facebook, búsquenos en TikTok, muy pronto en OnlyFans. A mí también me encuentran pues por ahí como Mahoma. Cualquier invitación pueden decirnos. Sí, también invítenos a eventos, a lo que ustedes quieran invitarlos para que estén presentes los chicos de la Push. OnlyFans. Todavía no quieres participar. ¿Qué crees que a mí me gustan mucho los juguetes? Y tengo un chingo de Hot Wheels en mi casa. De esos carritos chocones. Ándale. De los de gomita. ¿Qué crees que había uno que cuando los agarrabas cambiaban de color? Depende de tu temperatura. Depende. Yo tengo uno donde les agarrabas así y les se iban y abrían la boca. Imagínate, ya te dejan ahí. De hecho, los tienen una repisa así. Sí, 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 sí. Como debe de ser. Pero ya saben, mis amigos también. Sigan aquí a los chicos de Megamix. De ¿qué se llama? ¿Qué? ¡Vamos! ¡La opción! Te imaginaste a Jerry Mwai. No la conozco. Yo creo que sí está pensando hacer colaboración conmigo. Sí, no, estaría bastante, bastante chido, te digo. De hecho, a mí me encanta pues mucho platicar con la gente. Ya es toda la clase de gente que ha venido por acá. Toda la clase de gente que ha venido por acá, todos están bien locos. Y me gusta mucho pues esa parte en la que a través de las historias de terror ustedes me cuentan un cachito de su vida. Al estar cotorreando, los conozco yo pues un poquito más. Y también de repente pues ustedes de alguna manera me dejan mucho aprendizaje para el día con día. Por lo que les digo, yo me he dado cuenta de que soy bien ignorante. Yo creo que cada día vamos aprendiendo todos. Cada día vamos aprendiendo más de todos. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso es lo más importante, ¿sí? ¿No? El tratar de siempre aprender de, claro que de las personas, el darte el tiempo como para conocerlos un poquito más, conocer de eso. El aprender, exacto, para que tú puedas hacer que la gente te escuche, primero tienes que aprender a escuchar a las personas. ¿Por qué? Porque es cierto, todos tenemos nuestro punto de vista y a todos nos gusta ser escuchados. Claro. Y cuando ven la diferencia es cuando dicen, esta persona sí me escuchó, entonces yo la escucho a ella. Claro que sí. Ya saben, chicos, consejo del día, escuchen. Escúchense. Eso. Sí, cierto. Pues, explórense. Amigo, no nos queda más que igual agradecerte a ti también. No, muchas gracias. Por el espacio. Gracias. Personas bien chidas. Pues de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a en cabina también. Claro, ahí está, mira. Muchas gracias. Gracias. Y también recuerden estar siguiendo las publicaciones que estuvieron siguiendo los chicos de Radio Mix Valle en la feria, en la feria de aquí de Valle de Chalco. Estuvieron regalando cortesías, estuvieron regalando varias cosillas, estuvieron bien presentes por ahí. De hecho, también ya sabemos que ya tenemos que terminar el programa porque a producción le hablaron para irse a bailar a la feria de Chalco, entonces. Que nos vamos al after. Pues si se encuentran a Alex. ¿Hoy quién está, Alex y yo? ¿Quién va a estar? Aragán. El Aragán. El grupo nos Aragán. Vamos. ¿Por qué le dicen el Aragán si trabajan un chingo? No sé. Siempre andan tocando en esa. ¿En esa? Yo desconozco al tal Aragán. El tal Aragán, pero yo sí le pongo a chambear, ¿no? Sí, claro, como tiene que ser. Como pues mis amigos también sigan aquí a los chicos de Remix Valle, que es la 32.1. Te hacen en Facebook, los pueden encontrar en Instagram, los pueden encontrar en TikTok, los pueden encontrar en Zeno, donde pueden ustedes estar escuchando las transmisiones en vivo, o en Spotify, donde también ya están subiendo las transmisiones, ¿cómo se llama? Día con día, y también en YouTube. A un servidor lo encuentran en TikTok como Mahomahor, donde estamos subiendo todos los relatos de aquí de Terror en Corto, todos los domingos actualizamos lo que es el catálogo de monstruos, y también voy a estar el miércolesito anunciando mi libro que es Peracería Inmunda el día miércoles en la prepa 92 de ahí de San Vicente Chocolapan con los chicos de Grupo Cultural Jolgorio. Nos andamos viendo la próxima semanita y no nos queda más que desearles que tengan dulces pesadillas. Gracias. Bye, gracias a todos. Gracias, la push aquí.